and sit right under. Watch the ladybugs take flight. Try and catch a four-leaf clover. Everything is alright. Make it last as long as you can. Make the sunlight your best friend. Sleep with windows open and then begin again. Sol, día en la playa lleno de arena, mi ojo tornasol. Y sí, hace rato no me sentía así, tan bien, tan chill. Días grises ya no existen aquí, la luz a mil. La tormenta hace rato ya pasó, déjame pongo un poco bloqueador. Hey, porque ahora bye.
Estamos un partido más, una transmisión más, todos juntos en Menfer TV, para estar en la compañía de Lota Schwager, que enfrentará a Imperial Unido. Estamos con la compañía también de Rodrigo Sánchez y próximamente con Luis Escares, que tenemos acá para llevar la alegría del fútbol un día miércoles. Ya no es fin de semana, el fin de semana pasado tuvimos un fin de semana de alegría, de emociones, de un partido trabado, pero de un buen final como lo fue el triunfo ante Naval. Y hoy tendremos un duelo con uno de los que está arriba en la tabla de posiciones y que será vital poder ganar para poder acercarnos a lo que es la misión de Lota, lo que es ascender y sobre todo lo que muchos decían los jugadores en la salida después del partido con Naval, de ser campeones. Es la meta de este equipo. Y estamos con Rodrigo Sánchez. ¿Cómo estás? Bienvenido a esta transmisión de Menfer TV, una vez más acá junto a Menfer TV en el Federico Schwager. Hola, ¿cómo estás, Mirko Roca? Un gusto de saludarte, un gusto de tenerte también acá en este mítico estadio Federico Schwager para lo que será esta transmisión, válido por la novena fecha ya de la liguilla de ascenso. Ah, se puso buena esta liguilla, Mirko. Y se puso buena con el triunfo de Lota, que estuvimos allá con algunos problemas quizás de audio, pero que hoy ya estamos liberados de todo problema. Sí, quiero igual aclarar que nosotros siempre transmitimos con micrófono inalámbrico porque son más prácticos, puede bajar a la cancha después, en este caso Luis Cárez, sacar las notas, ¿cierto? Y ese día no sé qué pasó en el segundo tiempo, que la señal la interfería, algo no interfería. ¿No fue de pila? No, tenía batería todo. Así que tuvimos cualquier problema con el tema de que los micrófonos se apagaban solo. Así que les pedimos las disculpas. Estábamos encima del público igual, encima de la gradería. Y a Luis le quitaron un par de cosas. Después tuvimos que tomar ahí plan B, colocar el audio de la cámara, pero bueno, tapamos al público, así que bueno, salió algo un poco accidentada la transmisión, pero bueno, no escapa de nuestras manos. Lo hacemos siempre con mucho agrado, mucho cariño para cada uno de ustedes, con la imagen impecable, ¿cierto? Con relatos de primer nivel y comentarios también muy acertados. Así que le pedimos las disculpas del caso. Hoy estamos en vivo desde el Federico Schwager con las comodidades, ¿cierto?, que nos acoge acá en nuestra casa. Y cualquier cosita que nos avisen en los comentarios, ahí siempre vamos a estar atentos al tablón virtual de Menfer TV. Pero también vamos con
los saludos a nuestros auspiciadores que hacen posible también esta transmisión acá en este día en el Federico Chuaver con Agua Purificada Zona CEP, repartos en Coronel, Lota, Concepción, San Pedro de la Paz y Los Ángeles, reparto de domicilio a solo 2.800 pesos. Hagan su pedido al fono 998302911. N-Sport, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicletas y todo lo necesario para tu deporte favorito lo encuentras en N-Sport. Están ubicados en Sotomayor 623, en el centro de Coronel y la comuna de Nacimiento. O'Higgins 412, bicicletas con un 20% de descuento. También estamos con los amigos, sí, con los amigos de Contigo Gas. Distribuidor autorizado en Coronel y Lota. Invita a los vecinos a preferir el buen servicio a gas rápido y confiable. Contigo Gas ofrece descuentos de hasta 4.000 pesos en su domicilio para tu carga de 15 kilos. Contigo Gas recibe vales abastibles y de iniciativa social Munigas de la Municipalidad de Coronel. Contigo Gas. Detergente Oxicon, oxígeno blanqueador, lo encuentras en los mejores negocios del ramo. Detergente Oxy, un producto de la zona apoyando las transmisiones del equipo de la lamparita. Detergente Oxy, lava mejor sin pagar de más. Aquí como mozzarella con las mejores pizzas con delivery en todo Coronel. Te esperamos en los canales 1700, esquina de los Robles en Lagunillas. Haz tus pedidos al fono 989-11-2528. Aquí como mozzarella. Aquí como sushi, el mejor sushi llega a tu casa con el retiro en el local ubicado en Juan Francisco Fresno 1700 en Lagunillas. Agenda tu pedido al más 569-8911-2529. Aquí como sushi. Botillería El Valle con las mejores promociones en todo tipo de licores y bebidas. Están ubicados en calle Los Álamos, esquina Las Araucarias en Lagunillas. Botillería El Valle, siempre junto a nosotros. Centro de Eventos Brisas de Maule en Coronel. Todo lo necesario para que tu evento sea inolvidable. Están ubicados en la zona 202 Huertos Familiares Coronel. Fono contacto 988-030-146. Transportes Brovenpa, camiones ramplas al servicio de tus necesidades. Deja tus cargas en manos de expertos. Maestranza Partner, servicios industriales de mantención, fabricación y montaje de equipos. Encuéntralos en www.maestranzapartner.cl. Complejo Deportivo Partner Sport, 6 canchas de futbolistas, 2 canchas de baby fútbol, amplios estacionamientos, están ubicados en Almirante Nef 301, Las Salinas, Talcahuano. También estamos hoy con Desarmaduría Palma S.P.A. Estamos ubicados en 1 Oriente 338 en Lagunillas, fono 946-755-659. Búscalos en Instagram y Facebook, Desarmaduría Palma S.P.A. Nova Home, ingeniería y servicios integrales, una empresa lotina, construcción de calidad y experiencia en obras civiles, instalación de sistemas eléctricos, carpintería y mucho más. Contáctenos al fono 9427-20381 o al correo danielduran@novahome-home.cl. Fábrica de Panderetas Ponce, años de experiencia nos avalan, ubicados en Juan Antonio Ríos 2225 en Coronel. Fono contacto 99865-2018. Y Funerales Pompeya, una mala amiga en un momento de dolor. Cabo Policán 330 en Lota, fono contacto 412-87-6300. Saludamos quienes hacen posible también todas estas transmisiones acá en Benfer TV y también hacer el llamado para poder acompañar al equipo de la Lamparita en esta campaña. Apóyanos desde donde estés. En nuestro partido de visitas puedes comprar tu entrada simbólica y apoyarnos en la liguilla de ascenso. Compra tu entrada en www.passline.com. Participa en nuestro camino Roma Tercera A. Todos juntos somos Lota Schwager. Si cuando Lota juega de visita, usted ahí compra su entrada de simbólica para poder apoyar al equipo de Lamparita, la dirigencia de la familia Castro, que ha hecho todo lo posible para que este equipo siga en pie después de tanta turbulencia que hemos tenido durante estos años. Así que estamos nosotros, y también mandar saludos a Julio Rojas, que está una lesión, lo tiene ahí aquí fuera de las canchas, ya no puede ser acompañado del equipo en la cancha, pero siempre está acompañado al equipo en el tablón. Así que un gran abrazo a Julito Rojas. Y también a otro hincha importante como Hernán Vidal, que estuvo un poquito complicado de la salud, gran comunicador también de aquí de la región, con conocidos programas, reconocidos programas, hincha de Lamparita, que estuvo delicado de salud y que ya está recuperado, poco a poco ya recuperándose de esa complicación de salud que tuvo. Así que le enviamos un gran saludo a Hernán Vidal, gran comunicador de la zona, estuvo gran parte de su vida acá en Coronel, cercano a Lota Schwager, así que un gran abrazo a Hernán Vidal de parte del equipo de Benfer TV. Así que estamos aquí
todo listo y dispuesto. Y llegó nuestro relator, don Luis Escares. ¿Cómo está? Ojalá que con todas las pilas puestas. Oiga, don Mirko, pucha, que hubo que correr hoy día. Oiga, que hubo que correr y usted lo contestaba al teléfono. Sí, estábamos... se me quedó en la casa. Estábamos todos mirándonos. Sí. No, pero llegamos. Bueno, todos tenemos que hacer esfuerzo porque hay que salir del trabajo. Correrme la pega y... hay que... Bueno, aquí de Arauco, yo andaba en Concepción, volé a Lota, me vine para acá de nuevo. Y nada, así que felices, Mirko, esperando que Lota pueda ratificar el buen resultado que tuvo el domingo pasado ante la gente de Naval de Talcahuano, ante un equipo que también en, se generó una cierta enemistad por todo lo que pasó. Esto fue uno de los equipos que reclamó con bastante ahínco, así que vamos a ver si Esquilota hoy puede quedarse con los puntos. Y uno sacando cuentas, Mirko, a Lota hoy puede quedar hasta segundo, así que se le dan algunos resultados. Sí, es importante lo que pueda hacer Lota hoy día, considerando que el fin de semana juega con Coligol. Así que es importante lo que pueda hacer el equipo de Lota. Y Luis, estábamos hablando el otro día de lo que trae Imperial Unido. Trae a un 9 que quizás es reconocido acá en la zona. Nos trae, no sé si dan gratos recuerdos. Yo creo que no trae gratos recuerdos. Pero como no es Lautaro Borges, el delantero chino argentino que hoy milita en Imperial Unido y que será parte de la once inicial de esta tarde por el equipo de John Bustamante. Así que nosotros... Bueno, o sea, si uno el hincha de Lota seguramente tiene que decir ojalá que juegue como jugó el Lota. Sí. El hincha Imperial tiene que decir ojalá que mantenga la buena racha porque viene marcando goles. Ha sido... Al menos esta cancha no anduvo tan bien. Aquí no anduvo bien. No, aquí lamentablemente en ese equipo el año pasado no anduvo bien. Pero claro, tú bien lo decías, Mirko, es el jugador que Lota va a reconocer, que Lota va a seguramente tener con mayor marca, es una de las figuras de este cuadro de Imperial Unido, así que veremos qué tiene preparado. Bien lo decías tú, Mirko, en la previa, ya se enfrentaron, ganó 2-1 Lota Schwager allá en la novena región del país. Y con la lesión de nuestro Pablito Chandí, ese partido fue el que se lesionó el delantero Minero, que hoy estará en la banca y será el revulsivo ahí, la carta secreta de Renato Ramos para esta tarde. Hay que llevarlo a poquito. Sí, hay que llevarlo a poquito. No, yo creo que no puede volver de un paraguaso, se dice en buen chileno. De hecho, él mismo lo dijo después cuando fuimos a la entrevista post partido, de que se había sentido un poquito agotado ahí en los primeros minutos del partido, el típico ahogo después de no estar en activo en la cancha, pero demostró la calidad que necesitábamos y fue determinante para lo que pasó con Lota. Así que estamos nosotros aquí, Luis. Oiga, Mirko, buen marco de público. Sí, buen marco de público, sigue llegando gente, considerando que es un miércoles y se mantiene la tónica de lo que fue el partido pasado. Tú estuviste acá, Luis, un buen público y más con el triunfo con Naval. Yo creo que la gente se encendió y se agradece también que esté acompañando al equipo en un momento que se necesita. Es un fixture complicado para Lota, pero y que sobre todo se está jugando partidos trascendentales para poder quedar en la parte de arriba. ¿Cuánto cree usted, Mirko? ¿800, 900, cerca de los 1000? Yo que venía llegando recién, afuera todavía hay gente entrando y haciendo cola, comprando la entrada. Yo creo que podemos llegar fácilmente a las 1000 personas el día de hoy. Juguémoslas por las 1000 personas entonces de que hoy estén aquí en el Federico Schwager. Yo creo que van a seguir llegando, así que rico ambiente, un día ya un poquito más primaveral, que empezó a dejar de caer el frío, está el sol a esta hora de la tarde, así que rico ambiente para ver a Lota y ojalá con los 3 puntos. Bueno, John Bustamante, que ha sido un hombre que le ha ganado a Lota Schwager en Colegio Quillón, bien tú recordarás, Mirko, es un hombre con experiencia en la división, un hombre que ya tiene un ascenso también con el conjunto de la región del Ñuble, es un técnico que tiene buenos credenciales, que con poco arma buenos planteles. Y que juega bien. Sí, y que juega muy bien, tú bien lo dices, Mirko. Es un equipo que seguramente va a tener el sello John Bustamante. No va a ser un partido fácil, eso yo creo que cabe de cajón. Imperial es un equipo que la fecha pasada dejó también dejó la victoria, ganaba 2-0 y le empata con Ligoles en el segundo tiempo. Entonces vamos a ver si es que eso lo puede aprovechar. El partido pasado fue todo lo contrario a lo que hacía Lota. Un mal primer tiempo y un extraordinario segundo tiempo. Veremos ahora si es que Lota volverá a la tónica que nos había mostrado en los primeros partidos. Pero yo creo que lo más importante hoy para el hincha tricolor es que ojalá se queden los puntos, cerrar la primera etapa de la mejor manera posible
y comenzar este segundo camino que tendrá tres partidos de visita consecutivos que ya vamos a estar revisando junto a Mirko Roca acá en Benfer TV, porque viene complejo. Constitución, sí, Ovalle, no, la vuelta viene muy compleja. Así que eso, vienen los equipos a la cancha, Mirko Roca. Así es, bien, los equipos a la cancha, Imperio Unido con naranjo y azul llamativo. Y vamos rápidamente con las formaciones. Vamos con el local, con la 24, Víctor Fuente Alba. Con la 33, Nicolás Fuente. 4, Matías Farián, Guidoña, Antonio Cateleo. 30 para Carlos González. En el mediocampo con la 5, Fabio Sanguinetti. Con la 10, Nicolás Contreras. Con la 7, Johan Munívez. 17, Darwin Manríquez. Y cierra el 11, Renato Ramos. Con la 18, Franco Palma. Y vamos también con Imperial Unido, con la 1, Juan Gutiérrez, con la 6, Matías Soto, 18, Martín Lillo, 13, Diego Yarzo, 29, Jaime Anticoy, 21, Damián Pacheco, 19, Fabián Vargas, 11, Felipe Zúñiga, 22, Michel Morales, 8 para Ren Quintero y 9 para Lautaro Borges, son los... Quintrell, perdón, Mirko, Quintrell. Brian Quintrell. Exacto. Con la 8. Son los dirigidos de Johan Bustamante. Ya, ahí está el equipo de Constitución, de Imperial Unido, saludando. Mira, ahí, mira el 9. Los abrazos con los que compartieron temporada con anterior. Johan Unido y compartió. Y con Fuente Alba. Y mira, ahí también. Se abraza, me parece que es con el Darwin. Con Darwin, sí, con Darwin Manríquez. Ese, los abrazos quizás más efusivos de uno que estuvo acá, que conoce la cancha, que seguramente le contó a sus compañeros cómo es el ambiente acá en el estadio Federico Schwager de Coronel. Vestuario tradicional para Lota Schwager, que vuelve a su blanco con las rayas de color tricolor. El rojo de Federico Schwager, el verde de Minas Lota. El carbón que une a las dos comunas hermanas. Sorteo de capitanes, Johan Munívez por la gente de Lota. Mirko Roca, ¿tiene por ahí los árbitros de este compromiso? No, lo vamos a averiguar. Llegamos sobre la hora, pedimos las disculpas respectivas. Así que vamos a averiguar quiénes son los jueces de este compromiso. Ahí seguramente nos va a poder estar ayudando la parte comunicacional del conjunto de deportes Lota Schwager. Sorteo de capitanes que ya se realizó para esta nueva fecha. Se juegan dos partidos el día de hoy, Mirko, nomás. Hay 4 equipos. Es raro ver 4 equipos, sí, libres, bien, claro. Sí. Bueno, cosas de tercera división y ANFA. Y el saludo también de Zorro Muñoz con la gente de Imperial Unido en el cuerpo técnico. Así que ya estamos con un poquito de viento, pero creo que la barra tiene nueva ubicación, ¿no? Sí, pues, tiene ubicación aquí al costadito, a la antigua. Sí, a la antigua. Sí, se cambiaron de zona. La barra pasado, yo me acuerdo que la barra estaba, se acuerda, cuando estaba al frente, sí. 2006, después cuando Lota sube a primera, se cambia hasta ese sector. El sector de acá, de exacto, la galería nueva, en ese entonces. Claro, sí. Después esa galería detrás de la porquetería se arma como el 2012, 2011, estábamos en primera vez, me acuerdo. Ya que estábamos para acá. Donde estaban habitualmente, hasta antes de este partido. Esa arma para el 2007, recuerdo, 2007, cuando por el Lota estaban allá los chicos de la entonces, barra. Mire, tanto tiempo. La galería nueva. Bueno, quizás están haciendo alguna reparación, pero vemos ahí también gente, la lamparita, sí, de Lorenzo. Lo cierto es que el fútbol comienza, arranca, ya se juega. Acá en el estadio Federico Schwager de Coronel, con Mirko Roca nos encontró hablando de los sin nombre que cambian ubicación el día de hoy. Juega Lota Schwager, juega Imperial Unido. Somos Benfer TV, presentes en la contienda entre Lota Schwager e Imperial, fecha número 8 de la liguilla de ascenso. 9, perdón, de la liguilla de ascenso a tercera división A. Aquí juega el conjunto de Imperial, la tiene Quintrell. Avanza Brian, busca algún compañero. Siempre Quintrell, entre líneas quiso combinarse con Borges. Cobertura defensiva en el fondo. Responde bien el Mati Farías, tocando con el portero. Este es Víctor Fuente Alba, a ras de hierba. Los primeros momentos de este partido, Mirko Roca. Primer momento del partido, Lota Schwager, que está teniendo la posesión del balón. Y vamos a saludar también a Agua Purificada Sodacep. Repartos en Coronel, Lota, Concepción, San Pedro de la Paz y Los Ángeles. Agua Purificada Sodacep. Cuidado, se iba en terreno contrario el conjunto de Imperial. La pelota que finalmente muere en las manos seguras del portero Víctor Fuente Alba. Los invitamos a comentar, a compartir. Mira, ahí Don Luis Torres le trae un vituperio para aguantar
esta espera, esta tarde soleada. Grata, me, grata. Me dieron permiso a hablar Torre. Otro que llegó, otro que viene de Arauco. Pagar media hora en el colegio. Otro que viene de Arauco corriendo. Hay falta del italiano Fabio Sanguinetti. Balón detenido, el que caía era Morales en Michel. El balón que le va a pertenecer al conjunto de Imperial. Casi minuto y medio de partido. Se mantiene el 0-0. En Sport, venta de artículos deportivos, reparación de bicicleta y todo lo necesario para tu deporte favorito. Lo encuentras en Sport. Están ubicados en Sotomayor 623, en el centro de Coronel, en la comuna de Nacimiento. Ojí 412 bicicletas con un 20% de descuento. Oiga, yo lo invito a comentar, a compartir, a que esté junto a nosotros, a que se sume a esta sintonía de Benfer TV. La pelota le va perteneciendo al conjunto de Imperial en el fondo. ¿Sabe qué, Mirko? Me gustan los números de Imperial porque para el relator, comentarista, camarógrafo, se ven claritos desde lejos. Sí, se ven claritos, pero hay una franja vertical azul que... ¿La complica un poco? A mí me complica un poco, personalmente, sí. Es que el otro día dejó los lentes en el polerón, pues. Sí, y se me dio el auto. La pelota le pertenece al conjunto minero. En el fondo se entretiene el toque Gianfranco Catrileo. Juega por rebajo, se termina equivocando González. La ejecución que le pertenece a Lota. ¡Uy, Catrileo! Quedó a medio camino. ¡Avanza Borges! ¡Se salvó Lota! ¡Lo tuvo el ex hombre minero Borges, que quería ser efectiva! La ley del ex acá en el Federico Schwager. Se atrevió con un remate cruzado. Minuto 2 de partido. La primera de duelo, la primera de peligro en la humanidad del número 9. Lautaro Borges avisó para el visitante. Y anotamos la primera de Imperial Unido en el partido y la primera del compromiso en los pies de Lautaro Borges, que se dio la media vuelta y remató al arco. Pasó cerca. Ojo que Imperial Unido en los primeros minutos ha tenido el balón con Lota, que poco a poco intenta afirmarse en su campo. Claro, y si vamos a lo que significa este equipo, Mirko, después de esta, porque la tiene Palma, le baja Palma, remata portería, rebota ahí en la colita de un hombre del conjunto de Imperial Unido. Si nos vamos a la oncena, hay solo una modificación en comparación al partido que jugó ante Naval. Sale el Pipa Ratia e ingresa Franco Palma. Y Carlos González vuelve a su posición natural de lateral izquierdo. Exacto, exacto. Usted bien lo decía ahí en la transmisión ese día, Carlos González, que le puso harto ímpetu, pero lamentablemente el Pipa Ratia se metió en harto entrevero con el técnico de Naval, Alejandro Pérez, y eso lo desconcentró un poco del partido. Hay falta clarita, la de Frank Silva, lo marca el juez del compromiso, hay infracción, balón detenido, cayó nuevamente Morales, tiros que le pertenece a Imperial en 3.5. Y saludamos también a Contigo Gas, distribuidor autorizado en Coronel y Lota. Invita a los vecinos a preferir el buen servicio de gas rápido y confiable. Contigo Gas ofrece descuento de hasta 4.000 pesos en su domicilio para tu carga de 15 kilos. Contigo Gas recibe vales a Bastille y de Iniciativa Social Munigas de la Municipalidad de Coronel. Contigo Gas. Contigo Gas, también auspiciador del conjunto de Lota desde Casablanca. Los saludos Mirko Roca, Claudio Farías, Casablanca, Santiago, San Antonio, todos apoyando al Mati Farías y familia. Vamos, jugadores, gracias Benfer TV. La pelota le pertenece a Morales, el centro sobre el segundo palo, dejó pasar más el portero. Otra vez se atrevió Imperial con un remate a portería, al 4 de duelo. Otra vez Víctor Fuente Alba dice que todo se repone en la estantería minera. Van 5 minutos y Imperial Unido demuestra por qué también está en la parte alta de la tabla de posiciones de la tercera división B, con un juego donde impone su estilo y Lota que intenta otra vez imponer su término. La pelota le pertenece al conjunto minero, balón fuera del terreno de juego. Franco Palma toma la esférica, se la va dejando el Nico Contreras, aparece por detrás finalmente el Nico Fuentes. Fuentes va a tomar el esférico con toda calma, esférica que le va a pertenecer al conjunto minero. La levanta Fuentes, casi 5 de duelo, se mantiene el 0-0. Somos Benfer TV junto a Rodrigo Sánchez, junto a Mirko Roca, haciendo el fútbol. Y el domingo nos volvemos a encontrar porque juega Lota ante gol y gol. El balón le pertenece al conjunto minero. Cayó Monibes en infracción, dice Juan de compromiso. Me parece que le cobra la mano. No, finalmente entró libre. Balón detenido por la banda derecha. Tres cuartos de cancha. Parecía Mirko que se le iba a cobrar al hombre de Lota porque había una mano de Monibes. Posteriormente caía. Lo cierto es que hubo infracción. Balón detenido. El que lo bajó fue Jaime Anticoy. Lo aguantó bien Munibes, se generó la falta y un tiro libre peligroso para Lota Schwager. Un Lota que esta temporada ha aprovechado mucho lo que son los balones detenidos. Recordemos que aquel gol de Frank Silva, si bien no es una posición como para rematar al arco, pero fue un gol de pelota detenida allá en Talcahuano. Recordemos el Nico Contreras. Nico Contreras, Lota ha hecho goles de corner, así que toda pelota detenida para Lota sí, pues, es harto importante para la ofensiva. El italiano. ¡Muévanse en el área, los blancos! Oiga, conversa, ¿hay algo el tiburón? ¿Qué le dirá al italiano Sanguinetti? ¿Qué le dirá también al Nico Contreras? Jogada preparada. ¿Es el Nico Contreras? Sí, es el Nico Contreras, es el número 10. Sí. Que le veía una franja ahí en medio del 10 para que fuera Palma, pero no, ese es Contreras.
Ahí está Sanguinetti, estáticos los mineros dentro del rectángulo mágico. Cinco hombres carboníferos en terrenos contrarios. En seis, afinamos la garganta. Vamos a ver qué tiene preparado Sanguinetti, qué tiene preparado Contreras. Le va a pegar finalmente el Tano. El centro de Sanguinetti, segundo palo. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Matías Farías! ¡Gol! ¡Gol! Minero, la jugada preparada, la pelota muerta que le da ahí Balota Schwager. Apareció Fabio Sanguinetti, el Tano miró, sacó la mirada mafiosa, miró hacia el centro y por arriba se elevó ganándola a todos nomás el Mati Farías desde Casablanca, con amor desde la quinta región para hacer patria aquí en el Bío Bío. Se eleva más alto que todos, paviando se encuentra el Juaco Gutiérrez y el balón va adentro. Lota tiene 1-0 para Imperial. El Mati Farías lo hizo al 7, el de la suerte para el Minero. Y lo adelantábamos, Luis, la jugada preparada y también la pelota detenida que ha sido importante para hoy de temporada. Y aparece Matías Farías, el defensor goleador que ha anotado ya en esta temporada y que marca otra vez para poner la ventaja. ¡Cuidado, Borque! ¡Esa portería! ¡Bien atento! Y aquí lo grita el papá, lo grita Claudio. Claudio Antonio Farías, grande hijo, gol de Matías. Lo celebra Mabel Torres, Jolly Pérez, Carolina Catrileo, Riquelme Alexander, Carlos Aguilera, Manuel Zapatac, todos. Todos, Mirko Roca, dicen que Lota es segundo momentáneamente y se va a palmar a la entradita del área, tiro libre, a la entradita del área, tiro libre. Bajaron a Franquito, se enoja el hombre de Imperial. El que dejó la pierna además fue Lillo, que no fue Pillo. Martín y la infracción, falta de Palma, tiro libre para Lota. En el límite del área, Franco Palma cae y otro tiro libre peligroso para Lota. A ver si lo podemos aprovechar por segunda vez consecutiva. Lo está ganando Lota, está imponiendo sus términos y también la gente que sigue llegando, Luis Escares. Oiga, me quedo con este comentario en YouTube que dice Rodrigo Jiménez Segura. Lo he visto, los resultados de Imperial. Es un equipo que hace muchos goles, pero también le marcan mucho. Totalmente de acuerdo con él. Sí, sí, así como lo sufrió también el fin de semana pasado con el empate a 2. Hoy le costó con la... la pelota aérea, a ver si Fabio Sanguinetti aquí repite ese centro y a ver quién puede aparecer en el área. En casita, Jaime Sáez con Rocky, saludos a Ernesto Sandoval, a Carito Patricio, dice vamos Lota con todo el power. Juan Carlos Jara, el Feña Pacheco, dice vamos Imperial, tiene que estar atento, está ahí Fernando y toda la gente de la novena región. El balón le va perteneciendo a Lota, Sanguinetti levanta la mano, otra vez el centro del Tano, centro sobre el segundo palo, buscando a Farías, se eleva, segunda pelota, la saca Imperial, le queda Silva. Frío, frío, no pasó nada. Palmas del respetable, porque 9 le gusta cómo juega Lota, Mirko Roca. Sí, me gusta cómo juega Lota, impone su fútbol. Le costó quizá los primeros minutos, pero ya está controlando el balón y que es lo importante, que pueda mantener este fútbol durante todo el partido. Fuentes se termina equivocando, le sale pase nomás al número 8. Quintrell va tocando con Lautaro Borges dentro del rectángulo. El pase de la muerte atrás, no encontró a nadie. Salida de Lota, se complicaba, me parecía que era Gianfranco Catrileo. Sale jugando por bajo, va tocando con Contreras, finalmente apoya en Palma. Palma con Contreras, no se pudieron juntar los talentosos. Va recuperando nuevamente Anticoy. Aquí la tiene Jaime, avanza Jaime, siempre Jamie. Va buscando Anticoy entre dos hombres. Sanguinetti por aquí, no flaco. Salida para Lota. Detergente Oxi, con oxígeno blanqueador lo encuentras en los mejores negocios del ramo de Detergente Oxi, un producto de la zona apoyando las transmisiones del equipo de la Lamparita. Detergente Oxi, lava mejor sin pagar de más. En Calama, en Unión Bellavista, Sanguinetti también lo saludan, los amigos de Tercera F3, de CF3 también están junto a nosotros, apoyando a Imperial, apoyando a Lota Schwager. 10 minutos de partido, Mirko Roca, 5 minutos iniciales para Imperial, 2 balones buenos que se van desviados, 2 pelotas detenidas para Lota y un gol. Sí, Lota aprovecha su calidad de juego por aire y sacó la ventaja necesaria para estar ya tranquilo estos minutos, pero no nos confiemos de estos resultados tempraneros considerando lo que ha pasado Lota en los últimos partidos. Oiga, estoy viendo al árbitro, cobra todo, porque aquí me parecía que no había infracción del hombre, de como me pareció que contra Palma no había infracción, ahora tampoco, pero cobra finalmente el juez del compromiso. No es de conversar mucho, es de cobrar, pitar y finalmente a jugar. Balón detenido que le pertenece a Imperial, 11 de partido. Entonces Mirko Roca, la voz que vende acá
en el Benfer TV. Aquí como mozzarella con mejores pizzas con delivery a todo correr. Te esperamos en los canales 1700, esquina de los Roles en Las Unillas. Haz tus pedidos al fono 989-11-2528. Aquí como mozzarella. Oiga, Mirko, ¿le llega el sol de lleno a nuestro portero Víctor Fuentealba? ¿O es idea mía? Sí, yo creo que le llega el sol. Lo tiene que complicar a Fuentealba un poco. Un poquito, a esta hora de la tarde ya. El sol está cayendo aquí en Maule. Así que, pero no creo que sea complicaciones para el gran Víctor Fuentealba. Oiga, lo saludo ahí. El gran, nuestro, para mí, el último ídolo de Lota Schwager, José Huentelaf. Saludos, Lota, querido. A ganar, saludos desde Viña del Mar. La pelota larga, terreno contrario. Quería meterse Darwin Manríquez. Un saludo gigante a nuestro querido Huentelaf. ¿Cuántas temporadas? 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014. Sí. 7 años estuvo acá. Y lindos goles, ¿ah? ¿Eh? Lindos goles. Más yo de 100, le recuerdo sí. Uno a la U, que fue un quiebre de cintura y a cobrar. Tuvo ahí un significado especial para nuestro querido amigo Huente, que ahí está en Viña del Mar preparándose para ser técnico en las próximas temporadas. Algo dice el Tiburón Ramos, llama ahí al Zorro Muñoz a conversar al borde del terreno de juego. En la cancha la pelota le pertenece a Sanguinetti. Fuentes pasa en corto con Palma. ¿Alcanzó a llegar? No, dice el juez del compromiso. El asistente levantó la banderita. Cusete, balón detenido que le pertenece al conjunto de Imperial Unido. 12 de duelo. Me parece que ha pasado más. Se me ha hecho entretenido este inicio de duelo. Sí, entretenido compromiso. Y destacar lo que ha hecho Franco Palma durante estos primeros minutos, que ha sido ahí un poco encarador, incisivo, y que también corona ahí una falta importante. Así que bien lo de Franco Palma como puntero derecho, que recuerdo con el partido, creo que con Talagante también cumplió esa función y generó también el penal que le permitió marcar al otro. Oiga, un amigo dice que no se le apague el micrófono. No. Lamentablemente. Sí. Bueno, cosas que pasaron. Un hackeo. Sí, no. Pero fue, bueno. No fue ni batería, ni otra cosa. Nos mirábamos y no sabíamos qué hacer, sí. Pero lo importante. Nos agachábamos, paramos para ver si funcionaba con la señora y nada que hacer. Lo importante es que Lota terminó triunfando ese partido, lo termina dando vuelta de gran manera. Y de momento estaría llegando a 12, quedando a 2 de Constitución Unido, el exclusivo puntero de esta tercera división. Ve momentáneamente en zona de ascenso, fecha número 9 en Benfer TV. Botillería del Valle con las mejores promociones en todo tipo de licores y bebidas. Están ubicados siempre en los calle Los Álamos, esquina Lázaro Cárdenas, en Lagunillas. Botillería del Valle siempre junto a nosotros. Buena pelota, querían buscar al número 8, Brian Quintrell. No alcanzó finalmente a quedarse con el balón del todo. La marca era del Nico Fuentes y el balón está fuera del terreno de juego y lo hace con toda calma, parsimonioso el conjunto carbonífero. Como bien lo dice Mirko, sigue llegando gente ahí arropaditos. Ya se perdieron un gol, lamentablemente. Y desde hoy el pelado Fuente, ¿eh? El pelado Fuente, ahí está. El pelado. Me decía, tío, yo soy el pelado Fuente. Oiga, ¿dónde lo encontró ayer a estos muchachos? Me llamaron por teléfono. Hay confianza. ¿Ah, sí? Total. Sí. Línea abierta, línea directa de los muchachos de Lota. La pelota le pertenece al conjunto carbonífero. Mirko Roca, cuénteme, aprovechando que el balón está fuera, ¿tiene los suplentes del conjunto minero a mano? Vamos de inmediato con la banca, los que están atentos al llamado de emergencia de Renato Ramos, que son con la 12 Sebastián Gajardo, con la 3 Felipe Arratia, con la 27. ¿Quién más? Pablo Ignacio Echandía, sí, que está ahí la banca de suplentes, con el 31 José Cáceres, con el 16 Martín Mirangosi, 20 Byron Delgado y 35 Gonzalo Lauri Monroy. Son los hombres de que está en la banca de suplentes para Renato Ramos. Ahí están entonces los suplentes. Hay un hombre impregnado en el piso, se queja de un golpe en la planta del pie. El balón detenido le va a pertenecer al conjunto de Imperial Unido en la última línea, la salida para el cuadro de la novena región del país. Ahí cerquita de Temuco, a 30 kilómetros, se encuentra la comuna de Imperial, donde este cuadro está haciendo las primeras armas en la tercera división B. Lo está realizando de muy buena manera. La salida larga de Lillo a terreno contrario, buscando a Borges. El pivoteo de este último no alcanzaba a llegar. Farías por el segundo palo, se queda pagando González. Hay infracción, dice el juez del compromiso. Balón detenido porque me parecía que empujaba levemente Morales a un hombre minero. Así lo marca el juez del compromiso. Lo decía Mirko, cobra todo, por muy chica, sí, por muy alevosa que sea, todo lo cobra el juez del compromiso. Pero lo cobra para los dos equipos, que es quizás una tónica que no vivimos en el primer tiempo y en Talcahuano, que eran todas las divididas para el elenco de Naval. Un Imperial Unido que se ha perdido un poquito después del gol de Lota. Le ha costado ahí volver a generar ataque y peligro en la portería de Víctor Fuentealba. Oiga, le quiero mandar un saludo gigantesco a don Hernán Vidal,
cabeza, genio, figura de área chica. Cuidado con este, el centro del área, finalmente no pasó nada. Bueno, don Hernán Vidal, que estuvo ahí un poquito complicado de salud, tuvo una intervención quirúrgica al corazón. Afortunadamente salió todo bien para el destacado comunicador, así que le mandamos un saludo desde su tierra. Él es oriundo acá de Camilo Olavarría, siempre pendiente a lo que pasa con Lota Schwager. Allí sigue en casa recuperándose don Hernán Vidal. Un abrazo gigantesco y veremos si es que el equipo de sus amores le entrega una alegría el día de hoy. La pelota aérea, había falta contra Munibio, nada dice el juez del compromiso. Balón que le pertenece rápidamente al conjunto de Imperial y va en terreno contrario el número 8, que es Quintrell. Quintrell que va tocando en cortito, va a sacar el centro. Quintrell buscando por el segundo palo la compañía de Pacheco, el rechazo defensivo. Segunda pelota, gana Anticoy, la va recuperando Lota con Darwin Manríquez. El tiro largo para Palma, cobertura defensiva de Lillo. Me parece que Lillo se apura un poquito, aún así aplaude John Bustamante, que mira, del reglamentario ya se pasó varios metros. Bustamante está enojado con la pérdida de balón de su equipo, que no ha podido tenerle el balón después del gol de Lota, así que lo está sufriendo en pleno nido. Y un Lota que está teniendo la posesión del balón, y ojalá mantengamos esta situación, Luis. Oiga, y un saludo también para Igor Sáez, ex jugador de la Lamparita también en primera división. Está ahí junto al Cruzat, Sergio Cruzat. De la O'Higgins, le mando un saludo. Era un partido de delantero y se fue lateral. Hay tiro de esquina, detergente Oxy, el primero del partido para Lota. Así es, está el mago Nico Contreras para hacer efectivo ese córner. Veremos si podemos sacar provecho a una de las pelotas detenidas de este compromiso. Aquí le va a pegar a la pelota el número 10, el Nico Contreras. Ejecución por corto, ejecución por largo. Vamos a ver qué tendrá preparado el hombre minero. Finalmente en corto, Manríquez. Le queda González. Remata portería, rebota en la humanidad de un hombre del conjunto de Imperial. Segunda pelota, Silva. Silva que va tocando en cortito con Contreras, siempre por la banda derecha. El centro nuevamente para Silva. Centro al área, la entradita quería Manríquez. Le queda finalmente muy larga. Recupera un elemento que era Matías Soto. Soto y el bochazo largo a terreno contrario. Catrileo no quiere complicaciones. Bueno, muy elegancia, bien. Fantasía pura del jugador Gianfranco Catrileo. Muy bien, Gianfranco ahí con esa finta para dejar en el camino al delantero de. Y ahí otra más de Víctor Fuente Alba. Así que bien, bien los defensores de Lota. Y quería destacar las jugadas preparadas y las pelotas detenidas de Lota. Se nota el trabajo en la semana de Renato Ramos, una preparación con el equipo que sabe que esas circunstancias pueden sacar ventajas para el equipo. Un saludo a Alejandro Moena, que está delicado de salud, de Carlos Aguilera. Pronta recuperación, Alejandro. Negrita Contreras también, mirando lo que pasa con Nicolás acá. Madeline Béjar, qué ganas de estar ahí. Pero bueno, nosotros a todos los que no están acá, se les hacemos llegar de la mejor manera. Uy, la pelota de Soto queda en el piso. Hay saque de manos que le pertenece a Imperial. Oye, Carlito Aguilera, que nos reemplazó el otro día. Sí, pues. Ah, Carlos, está ahí, Carlos, ¿no? Ahí estuvo. Lo hizo bien, Carlito. Así que, de la noche, Ticolor, un abrazo grande a Carlos y seguramente a todos los muchachos que están viendo ahí el compromiso de nosotros. Un gran abrazo ahí al otro relator que tenemos acá en Benfer TV. La pelota está ahí afuera del terreno de juego, le pertenece al conjunto minero. El domingo, en los relatos de Mirko Roca, para gol y gol contra el conjunto de Lota Schwager. A las 4, a las 5, Mirko, todavía no se sabe, sí. Pero importante duelo para Debería Lota. Debería ser a las 4, yo creo. O si se mantiene este resultado, Luis, lo que será el domingo es para llegar al estadio. Porque imagínese este escenario. Juega a las 4, termina el partido, Sunset en Playa Blanca. No, Sunset en Maule. Ideal. Ahí se lo dejo. La pelota le pertenece a Lota, el tiro contra el terreno contrario. Querían buscar a Darwin Manrique en la cobertura. Finalmente era un hombre del conjunto de Imperial, era Matías Soto. En cuanto tenemos a Mirko Rodrigo, casi 20 de duelo, le pertenece la pelota al portero Joaquín Gutiérrez. Y centro del evento de pericias de Maule en Coronel está con Benfer TV. Todo lo necesario para que tu evento sea inolvidable. Están ubicados en los zona 202, Huertos Familiares Coronel, fono contacto 988-030-146, centro de eventos Grises de Maule en Coronel. En Santiago también están junto a nosotros Cristian Vidal, Patricio Cáceres de Llanquihue, ahí en el sur del país. El balón le pertenece a Imperial, avanza el conjunto de la Araucanía, van en terrenos contrarios, aparece Michael Morales, el 22 va tocando en cortito, se combina en corto con Quintrell, hacia la zona media con Fabián Vargas que distribuye por la derecha con Matías Soto. Buena cobertura defensiva de Carlos González, que dice por aquí: no, balón detenido que le pertenece nuevamente a Imperial en la zona media. Y saludamos a todos los que comparten la transmisión en Facebook y también
en YouTube, que puede estar viendo el compromiso con Benfer TV, acompañarlo a Chuaguer en esta liguilla de ascenso por la tercera división. Oiga, acá tengo 389, acá tengo 372, sumando, restando casi 800 personas. Sí, siempre la fiel compañía de los espectadores con Benfer TV y siguiendo lo más importante, le llevo a la lamparita en este camino. Dispositivo, porque a veces yo he visto, sí, me han enviado imágenes, estamos viendo el partido por YouTube en una sede, oye, lo acá, lo dicho, sí, estaban todos en la, sí, sede aquí cerquita. Así que mucha más gente la que está conectada con Benfer TV en esta transmisión en vivo. La pelota le va perteneciendo al conjunto carbonífero, baja un poquito el desarrollo del juego, se comienza a poner un poquito más trabado el fútbol en la zona de Imperial, en la zona de Lota, avance Imperial con esta, puede ser peligroso, hay falta clarito de Catrileo, y si es quisquilloso el juez del compromiso puede ser para amarilla, lo de Gianfranco Catrileo, solo reconversión verbal, se pone de pie el hombre de Imperial, ya hay balón detenido, si lo ponemos en perspectiva similar hacia donde vino el gol de Lota Schwager, pero en terreno contrario, balón detenido que le pertenece a Imperial Unido sobre 21 de juego. Sí, sector derecho de Imperial Unido, sector izquierdo de Lota Schwager, será un centro similar, veremos cómo está la defensa, mira, para detener este ataque de Imperial que se ha ido diluyendo el ataque en los minutos después del gol de Lota. Oiga, se le quedó el auto 2000 como al estacionado. Parece, ¿ah? Parece que va a tener que bajar a... O quiere bajar por la sobaipilla. O quiere bajar por los berlines. Yo vi que usted trajo sobaipilla, sí, está listo. Yo fui por los berlines, pero no habían berlines hoy día. La pelota detenida le pertenece a Imperial por la banda derecha. 21 a favor del viento, el conjunto de la Araucanía. Veremos qué tendrá preparado en esta los dirigidos de John Bustamante. Peligro, danger, danger. Cuidado a la gente del conjunto minero. A terreno contrario, Morales le va a rematar a portería. Cerrándose sobre el larguero. Se cuelga nomás como un monito. El jugador Fuente Alba, la pelota se va por encima. Pasó el peligro para Lota, lo tuvo Imperial sobre 22. Esa es la canción de Rigi, ¿verdad? Sí, Danger, Danger, es de mi época. Sí, de Mecano. Usted carreteaba con... Sí, hace tiempo ya no carreteo, pero sí. Hasta hace un par de años, sí. El Mikael Che no puede faltar, sí, sí. El domingo con la hino de Garrete con un triunfo. La pelota le pertenece al conjunto de Imperial. Va recuperando en la zona media el número 19, Fabián Vargas. El homónimo del futbolista colombiano que pasó por Boca, toca por la banda izquierda con Borges y se va metiendo al área. Morales rebotó en la humanidad del goleador, del defensor goleador Farías. Hay tiro de esquina, detergente Oxy, el primero del partido para Imperial Unido. Movedizo lo que está haciendo Lautaro Borges, ¿ah? Que no está oficiando como un delantero netamente de área, sino que se engancha por la zona izquierda de Imperial Unido y que ha generado peligro para el conjunto que hoy viste de naranja. Así que, hombre peligroso para Lota, Lautaro Borges, el chileno argentino. Claro. Y conoce también ahí al portero, puede conocer las mañas de el portero Fuente Alba. Juegan en corto finalmente los naranjos. La pelota le pertenece a Morales sobre el segundo palo. Se va cerrando muy largo. La entrega de Morales. Las palmas aún así de la gente de Imperial. El balón detenido que le va perteneciendo a Lota en 23 de juego. Transportes Brubempa, caminos ramples al servicio de tu necesidad. Deja tu carga en manos de expertos. Transportes Brubempa. Saludamos a la mamá de el Nico Fuentes, Alicia Carbacho. Te amo, hijo, desde Quintero apoyándolos. Le pueden enviar un saludo a nuestra pequeña cadena deportiva formativa de fútbol Gedeón, en especial a mi hijo que participa en la sub 9, Daniel Enríquez de Jorge Alessandro, que también nos dice Sergio Pérez, vamos Lota a ganar, dale con todo Darwin, ya llegarán los goles. Exacto, le falta el gol a Darwin para que se destape. Sí, es que él no tenía acostumbrado a los goles, pero siempre un delantero peligroso, incisivo por la banda izquierda de Lota, así que lo de Darwin solamente es su gol, pero a tener la cabeza fría, mantener el buen juego que siguiendo así luego le llegarán por sí solo. Algo pasó con las pelotas, Mirko Roca se fue fuera del perímetro de la cancha, ahí volvió el balón en la esférica, le pertenece nuevamente al conjunto de Imperial, la salida del conjunto minero, Gianfranco Catrileo, el tiro largo, Munives arriba, pivotea Munives en la cobertura defensiva, va a responder primero Lillo y la salida larga otra vez, buscando a González, la baja con la testa, tocando en cortito con Silva con Catrileo, se complicó el fondo minero, Fuente Alba, Borges que corre de un lado para otro, la termina sacando el portero, lejos, fuera del terreno de juego, hacia donde estaba la banca del conjunto de Imperial, saque de manos y algunas pifias de la parcialidad minera, que no está perdonando una Mirko Roca. Sí, pero yo creo que mejor asegurarse a que Víctor intente seguir jugando y que perdamos la pelota y que sea gol en contra, así que si es que hay que reventarle y mantener el resultado.
Aquí la juega Jaime Anticoy, 24 de partido, somos Benfer TV. La juega Anticoy, Jaime va tocando por la zona izquierda, quería combinarse con Quintrell, la termina sacando Lota, Sanguinetti se equivoca en el pase, ¡el remata a portería! Con intención, con veneno, se atrevió Fabián Vargas, se va desviado por la portería del golero Fuente Alba. Otra vez toc toc, aquí estoy, dijo Imperial en 25. Buen remate de Vargas, teniendo otro expediente para llegar a la portería de Fuente Alba, con un Imperial que no podía hacer, no ha podido profundizar en sus ataques e intenta con este remate de Vargas que se va desviado y que será saque para Lota. En la pega está Alexander, Alexis Muñoz, gracias por transmitir, un saludo a su esposa Ana María, también a Eduardo Rivera desde la minera Coyahuachi, lo está escuchando ahí en Iquique Interior, está también nuestros amigos, varios mineros, muchos, ojo con Farías, se termina cayendo Borges, nada, dice el juez del compromiso, siente el impacto Borges, me parece que no era para caer de esa manera, así lo advierte también el juez del compromiso, salida que otra vez le pertenece a Fuente Alba en la estantería carbonífera. Así es, cuando ya vamos en cuanto, don Rodrigo Sánchez. Exactamente 26 minutos de este primer tiempo. Ha pasado ya el compromiso, ¿ah? Ha pasado, claro. Está pasando de todo. Vamos, Imperial, con todo. El Nehuén nos dice Ernesto Cisterna. Saludos a los Cisternas y Nostrosa, seguramente. Ahí en Imperial, cerquito de Puerto Saavedra, de Nehuentué. Bonita zona para ir a pasear, para desconectarse del ajetreo de Lota y Coronel. El balón le pertenece a Palma. Del remate, segundo balón. Se va fuera de la portería. Atento el Juaco. Se atrevió nomás Franco Palma. Gutiérrez lo dijo, por aquí no. La pelota se va al tiro de esquina. Detergente Oxy, el segundo del partido para Lota. Muy bien, Franco Palma. Es lo que queríamos ver de los jugadores que quizás no eran los habituales en la zona de Lota. Un Franco Palma movedizo por la banda derecha, causando problemas en la zona defensiva de Imperial, encaró, remató. Es lo que queremos ver la entrada de Lota, Luis. Y se tiene que ganar el puesto pensando que no está Byron Zúñiga. Sí, sí. Así que es una alternativa. Palma, centro al área sobre el primer palo. ¡Cabezazo arriba! ¡Se elevó! ¡Le ganó todos al Nico Fuentes! ¡El testazo del 33! Y el balón que se va despejado por la zona izquierda. Así a vista nomás Gutiérrez. Otra vez desde la defensa vino la labor ofensiva. Se atrevió el Nico Fuentes. Se va desviado. Se salvó el conjunto. Se salvó Imperial. Otra vez de balón aéreo. Lota Chuar intenta encontrar nuevamente el gol con este remate de cabeza. Buen expediente de Lota que lo está patentando como sello propio. La pelota le pertenece al Nico Contreras. Levanta la cabeza. Va tocando en corto. Juega con el jugador que era Silva, termina perdiendo, gana en la zona media, había falta de Silva, clarita, ley de la ventaja del juez del compromiso, salida por la banda izquierda del Pipe de Zúñiga, sigue en el piso, me parece que es el jugador Damián Pacheco, tiene el fútbol. Se queja de la infracción, era para cobrarla, claramente, parecía que le iba a cobrar, vio que le quedó la pelota al hombre Imperial y dijo ley de la ventaja, y ahora vuelve atrás y seguramente todo se reanudará con un pica tierra. De Salvadoría, Palma S.P.A. Estamos ubicados en 1 Oriente 338 en La Unilla. Fono al 946755659. Búsquenos en Instagram y Facebook. De Salvadoría, Palma S.P.A. Cuando está en el piso el nombre de Imperial Unido, aprovechen también de hidratarse los hombres de Lota en este marco de público que, al menos acá en el antiguamente el Doc J, está bastante poblado acá la galería minera. Sí, pues aquí está prácticamente lleno. Oiga, veo, siempre que estamos acá, veo esa camiseta de Rodríguez, año 2002, la Cristal, histórica. Esa es muy bonita, yo no tuve un tío la tiene, mi gran tío Jimmy Cartes la tiene, amarilla. Yo no la tengo. Amarilla para Fran Silva, entonces en el conjunto carbonífero, la notamos, seguramente vio en qué condiciones estaba el hombre de Imperial, Mirko, y la primera amarilla es para Fran Silva, el 19. Se demoró, ¿ah? Sí, pues, se demoró 2 minutos. Yo creo que quizá algún reclamo. Lo llevaron del bar. Estaban viendo Benfer TV al borde del terreno de juego. La pelota le pertenece a Imperial, el centro al área. El pivoteo de un hombre que era Pacheco termina sacando la estantería minera. Sanguinetti combina por la banda derecha con Palma. Palma con el Nico Contreras. Muy que bueno, bien. Avanza Palma siempre por la banda derecha. Contreras va tocando nuevamente con Palma. Está todo lícito. El balón en el centro al área buscando a Manrique. Era finalmente Munives el que remataba el Saiyajin buscando su estado zen.
se elevó nomás el de alto auspicio, se va por encima de la portería, palmas para el Minero sobre 30 de partido. Tuvimos el placer de ver estas cosas, estos destellos, esta magia de el Nido Contreras que se asocia y otra vez viene en camino. Y cuidado que va Contreras, el centro, a colocar finalmente pase por el sector izquierdo para buscar a Darwin Manríquez. La aguanta Manríquez, dice por la derecha, por la izquierda. Siempre Manríquez retrocede en tres cuartos de cancha, la tiene de Palma, taco de por medio. Va tocando en cortito nuevamente Manríquez, se juega la personal, deja en el pasado Lillo. Vamos por aquí, flaco, aquí la juega en cortito con Silva. Silva que retrocede con González, González que va tocando con Manríquez. Manríquez que sigue teniendo la pelota, pedían posición adelantada, nada, nada de eso, dice juez del compromiso. Manríquez y el centro, buscando a Nico Contreras, no alcanzaron a combinarse de buena manera. La contra le pertenece a Imperial. Borges va tocando en cortito con Quintral, se mete también el número 22, Michel Morales. Avanza Michel, siempre Morales, la marca va Nico Fuente, le pone el pecho, va siguiendo con la pelota el hombre. Había falta del hombre Minero, había falta de Fran Silva, que ya tiene, Franco Palma. Hay balón detenido y pechazos de un lado para otro. Algo se dice Morales con un hombre de lote, que es el Nico Fuentes, Mirko Roca. De pechazos no va a pasar, de palabras más, palabras menos, solo reconversión verbal, tiro libre que le pertenece a Imperial. Sí, Michel Morales ahí, que una patriada por la banda izquierda de Lota, buena asociación ahí con la autora Borges, generó peligro en la saga minera y será un tiro libre peligroso para Lota Schwager. También saludamos a Nova Home, Ingeniería y Servicios Integrales, una empresa lotina, construcción de calidad, experiencia en obras civiles, instalación de sistemas eléctricos, carpintería y mucho más. Contáctanos al teléfono 942-720381 o al correo danielduran@nova-home.cl. María Paz Blanco, vamos Imperial. Vargas 19, dice también ahí María Paz. Fidel Aguilera desde Negrete, apoyando a Lota Schwager. Saludos al compadre Segundo Monroe en el Chiflón del Diablo. Vamos, vamos Imperial, ustedes pueden, dice también Carmen Ensagrido. Y veremos qué hará Imperial en esta, el remate. Finalmente, ni centro ni remate. Le pega con un misil, eso sí. El jugador de Imperial se atrevió de distancia. El número 8, Brian Quintrell. El remate finalmente se muere ahí, al ladito de Contigo Gas. Sí, el remate que se va desviado y afortunadamente para la gente de Lota, que ya está iniciando el fútbol y quiere buscar el segundo que le dé la tranquilidad esta tarde. La pelota le va perteneciendo al conjunto carbonífero. En el fondo juega Sanguinetti, Contreras, Silva. Se entretiene Catrileo con el balón un ratito. Gianfranco levanta la cabeza, el ex hombre de Palestino, con pasado en la U, con pasado en Colo-Colo. Juegan en corto con Fuente Alba. La salida de el bicho Fuente Alba. Se quejaba de un golpe en el rostro, Johan Munives, el juez del compromiso lo va a ver. Me parecía que fue una jugada de fútbol, Mirko Roca a la distancia. Lo cierto es que nuestro capitán está en el piso, balón detenido, que le va a pertenecer a Imperial en el fondo. Sí, pareció una jugada de fútbol que finalmente ahí Johan Munives está complicado de un golpe en el rostro. Acusa el delantero Minero que ya se puso de pie y que habrá fútbol. Me parece que cobró para Imperial, ¿no? Sí, para Imperial, ¿no? Claro. Indirecto para Imperial. Sí. Levanta la mano. Lo que quiere decir que tendrá que jugar, hacer un nuevo toque el conjunto Imperial antes de rematar la portería. El balón le va a pertenecer en el fondo al jugador Soto. Pelotazo largo. Uy, se complicaron los defensores. Catrileo quedó vagando. ¡Golazo! No te puedo. ¡Gol de Imperial Unido! ¡Misil! ¡Bomba! Que finalmente no pudo desactivar el conjunto carbonífero. Y el Pipe Zúñiga le quedó mansita. No se entendió de buena manera. Farías con Catrileo. Y el balón lo aprovechó Zúñiga. Balón adentro. La bomba de Imperial para que en 33 minutos de partido los mineros sufran. Porque el conjunto de la novena región del país por el empate. Imperial Unido tiene uno. Lota Schwager uno. Situaciones similares para el gol de cada equipo. Un Lota que estaba teniendo las control del partido y que viene el gol que le permite a Imperial Unido empatar para este 1-1. Pasó algo parecido con Lota. Tenía la pelota Imperial, empató Lota. Ahora tiene la pelota Lota y empató Imperial. Así que me parece que esa pelota que quedó picando no fue la más afortunada. Así que va a tener cuidado y a seguir atacando nomás para poder tener luego el gol del segundo. ¡El se derrama de portería para Luclank! ¡Lo tuvo Lota tras cartón! ¡Se atrevió de distancia! ¡Apareció nomás la magia del número 10, Nicolás Contreras! ¡Perdón, Darwin Manríquez! ¡Se atrevió Darwin con un tiro desde 25 metros! ¡Hay tiro de esquina! ¡Detergente Oxy, el tercero para Lota! ¡Lo tuvo Darwin Mirko! Es lo que está buscando Darwin. Quiere rematar, quiere tener su gol y lo está buscando. Esperemos que lo encuentre esta tarde Darwin Manríquez en ese remate. Aquí la tiene Contreras. Aquí jugará Lota en terreno contrario sobre 34 de partido. Contreras, el remate. Los puñetazos de Gutiérrez, segunda pelota, Silva.
combinación con Contreras, la tiene el Nico, la mete al punto penal, cabezazo, segunda pelota, no deja que se llegue al palo, le queda un hombre, no te lo creo. Ay, 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 Mirko Roca, explíqueme, ¿cómo ese balón que le quedó a Manrique rebota en el palo derecho mientras Gutiérrez estaba desparramado? Y me parece que le pega muy abajo el jugador Matías Farías, que otra vez se atreve, lo tuvo, lo tatuó, que era el segundo de Farías, se va por encima del larguero. La quiso dejar en el palo más alejado del portero Farías con su pierna menos hábil y la mandó cerca de Playa Maule. Casi, ¿eh? Casi estoy al segundo para nota. Bueno, tenemos partido, es lo único, claro. Hay un palo, dos palos en estricto rigor, un horizontal de Manríquez, se la encuentra a Munides, que no le alcanza a dar de la mejor manera, y tras cartón apareció nuevamente Farías, que se vestía de goleador por segunda vez, pero la termina desviando. Palma Franco, aquí la juega Palma con la 18, va a sacar el centro sobre el segundo palo, Gutiérrez que lo mide, el puñetazo, segundo balón, finalmente termina respondiendo bien un hombre del conjunto Imperial, la pelota por la banda izquierda, venían buscando al número 8, aquí la tiene Brian, siempre Quintrell, combina con Lautaro Borges, gana finalmente el argentino, avanza Borges, sigue Borges, combinación por la banda derecha, me parece que el pase es muy largo para el Pipe Zúñiga, pero no alcanza a encontrarse con la pelota en la cobertura, era de González, en 36 el fútbol le pertenece al conjunto minero. Me gusta el mediocampo de hoy, ¿eh? Participativos, un fallo sanguinete que ha sido importante, Fraxima distribuidor del fútbol y un Nico Contreras que está tomando el liderazgo que tiene que tener este equipo, encarando, asistiendo, también abriendo la banda con los Franco Palma, así que importante labor de mediocampo de en estos ya casi 37 minutos. Lota tiene que seguir esta senda, porque siendo en esta senda puede encontrar el segundo. Lautaro Borges con algunos problemas físicos ya se pone de pie el hombre de Imperial. Zúñiga para el conjunto naranjo al 33. Al minuto... se me fue el minuto, Mirko Roca. Ahí me va a estar 37, contando. 37, 38. No, el gol de Lota. Anotó el Mati Farías al minuto 14 de partido. Anotó para el conjunto carbonífero. El balón le pertenece otra vez a Lota. Un detenido que en el fondo le va a pertenecer al conjunto de nuevo Imperial. Fábrica de panderetas Ponce, años de experiencia nos avalan, ubicados en Juan Antonio Ríos, 2225 en Coronel. Fueron en contacto 9986-52018. Ya la acción, dice juez del compromiso. Salida para el número 24. Aquí la iba jugando Fuente Alba. En cortito con Catrileo. Ya volvimos. Pequeña pausa. El balón que le va perteneciendo al goleador minero en esta tarde, Farías, que tuvo una opción que difícil se le vuelva a repetir. Sí, no estaba ahí en la boca del área. Cuando hay falta ahí de Frank Silva, de Darwin Manríquez. Darwin Manríquez, recordar que ya tiene amarilla Frank Silva, el único amonestado de este duelo. Estamos en vivo en Benford TV, en este 1-1, entretenido encuentro entre Lota e Imperial. De momento Lota 10, Imperial, que con esto Mirko subiría a 12. Sí, bueno, el gol de Imperial, Luis, viene, bueno, ojo con esta pelota. Aquí vino el centro al área. Mira, parecido, le complica el portero. El sol, el balón le viene quedando a Borges. Remata a portería. Rebota finalmente en la humanidad del Mati Farías. El complemento de Gianfranco Catrileo. Ojo esa fórmula de Imperial Unido. Muy parecida a lo que fue el gol del empate. Claro, solo que en el gol Farías como que va a chocar la pelota. Y la pelota queda pero picando. El hombre de Imperial lo espera muy bien también. Mm. Y finalmente rebota. Catrileo no alcanza a llegar a la cobertura. Y llega de frente el. No, le queda mansito, sí, como. Sí. Espera todo futbolista que sea, que quede el balón. El esférico le va a pertenecer al conjunto carbonífero. Fuentes, manos arriba para el Nico. Juegan en corto, Munives. Fuentes. Fuentes que tiene atrás al Nico Contreras. El balón que le queda al talentoso Contreras al centro. Segundo palo, cabezazo. ¡Palo! ¡Tercer palo, Munives! ¡Munives que la lucha! Nada, dice juega el compromiso. Póngase de pie. Hay tiro de esquina, detergente, Oxy, que le pertenece al minero. La gente que reclama penal finalmente. ¿Qué cobró el juez del compromiso? Solo saque de portería favorable al conjunto de Nueva Imperial. Lota tiene que seguir con esta senda más allá de los palos travesaños que pueda existir. Me gusta los centros de Nico Contreras, el remate, la gente, y la gente se entusiasma. La gente se entusiasma, alienta a Lota, le gusta lo que está viendo y es lo que uno quiere ver cuando viene al estadio. Lota siendo protagonista. Tres tiros de los palos, Mirko. Uno horizontal, dos palos. Y Lota que tiene lo suyo. Hace el trabajo precompetitivo también la gente de Imperial. Ya me va a estar contando Mirko Roca quiénes son las alternativas de John Bustamante.
Sí, porque con la 24 Alonso, Lincofil, con la 5 Jonathan Contreras, 10 Ignacio Aguilera, 7 Sebastián Sánchez, 15 Felipe Flores, 26 Felipe Campos, 14 Benjamín Manquilev, son los suplentes de John Bustamante. Y cuidado que va en terreno contrario, Munives se queda con el esférico, Munives dice voy por la derecha, por la izquierda, lo deja en el pasado, el pase por bajo buscando a Manrique, Manrique esa portería, buena cobertura defensiva del número 6, Matías Soto termina sacando el balón, los mejores momentos de Lota. Los mejores momentos de Lota, las transiciones entre los delanteros, Munives con Darwin Manrique, participación de toda la zona ofensiva de Lota, todos están participando, solo esperamos el gol. Munives, el pase en corto con Contreras, termina pinchando el esférico, un elemento que era Vargas, otro balón detenido que le pertenece a Lota. Funales Pompeyo, una mano amiga, en un momento de Lorca, Pulicán 3-3-0 en Lota, full contacto 4-1-2-8-7-63-0-0. La va jugando rápidamente el centro, buscando a Silva, remata portería, Silva y el balón que se va por encima del larguero. Otra vez apareció Lota en 41 de partido, está calentito el segundo minero. Sí, buena participación de Lota en la ofensiva en los últimos minutos, se ha generado ocasiones. No ha sido un equipo que le ha costado llegar, ha sido protagonista, esperemos que esto siga así. Saludamos a Patricio Cáceres, Rodrigo Jiménez, Roberto Fernández, Caro Catrileo, Negrita Contreras, Sebastián Ariel, Pablo Uribe, todos ellos en la sintonía de Benfer TV. Cuidado, que miran cómo va Palma en terreno contrario. Palma entra al rectángulo mágico, sale de este. Palma que va a sacar el centro sobre el segundo palo. Está Darwin, le queda un hombre, el cabezazo, buscando a Munives. Sí, gritaba Darwin, me parecía que se la dejaba el elemento que era Sanguinetti. Balón que se va por el costado del arco de la portería de Joaquín Gutiérrez. Balón que le pertenece a Imperial en 42. Vamos, vamos. 42 minutos, empate 1-1 entre Lota Chuadra e Imperial Unido. Entretenido partido acá en el Federico Chuadra esta tarde y anoche que cae acá en el Mineral con un Lota protagonista, un Lota que controla las acciones y un Lota que está calentito con el gol. El centro al área, le complica el sol a Fuente Alba, ojo con eso, el tiro largo, terreno contrario, Munives, los mejores pasajes de Lota, va buscando con Contreras, Contreras que levanta la cabeza, tocó con Palma, bien. Palma que va a ganar en línea de fondo, entra al área, Palma y el centro, atrás, nada, dice juez del compromiso, segundo balón, centro buscando a Manrique, no alcanzó a llegar Munives tampoco, la termina sacando de auxilio, el llamado de emergencia de Soto que la termina empujando fuera del terreno de juego, hay un nuevo saque de manos para Lota. La claridad que está teniendo el Nico Contreras para ver esos pases entre líneas, maravilloso. Ah, bienvenido fútbol cuando hay un jugador que está ahí en el suelo. Un golpe de Palma, me parece, pero sí. Estaba al lado en línea. Hubiese habido algo, sí, de Palma. Sí, lo cobra, claramente. Cobra. Es el número 26, Jaime Anticoy, que se queja de la falta. No te tendrás que sacar de mano. Claro. No, pero el saque de manos, no, sí, no se había reanudado el fútbol, por eso tiene que jugar sí o sí Lota. El balón le pertenece a Nico Contreras. Atrás de él estaba Silva, finalmente juega Fuentes, rebota en la humanidad de el número 11 del goleador Felipe Zúñiga. La pelota otra vez se va fuera del terreno de juego, le pertenece al conjunto carbonífero. Fuentes que levanta las manos, quiere buscarle a algún compañero, la va a poner en órbita. Fuentes para Munives, a la entradita del área, la aguanta Munives entre dos hombres, Munives a portería. Responde bien la entretentería del conjunto de Imperial. El complemento de Zúñiga, balón largo, Contreras, perdón, González. González en corto con Manríquez. Manríquez con González, Carlitos. Avanza Darwin, va Darwin en terreno contrario. Bueno lo de Darwin, se subía a la moto Darwin. Gana bien en la zona defensiva Pacheco. Hoyazo largo, sin sentido, sin destinatario. La vuelve a recuperar Fuentes, bueno Fuentes. Deja en el pasado a Pacheco. Combina hacia la zona media, más suelto Lota. En estos últimos minutos del primer tiempo, Silva, González. Mira, dígame. Todo Lota en campo casi rival, ¿eh? Sí, pues. Y cuidado en esta. El centro al área puede unir Munives, pero termina ganando un hombre arriba. Es tiro de esquina. Era tiro de esquina. Era el hombre del conjunto de Imperial el que remataba al arco del portero Gutiérrez. No fue Munives el que impactó la pelota. No lo vio así el juez del compromiso. Y lo deja Lota sin tiro de esquina. Considerando lo que pasó con el partido con Nacimientos aquí el 8-0, que Lota empezó goleando, debe ser de los mejores minutos de Lota en el campeonato, de los primeros tiempos, con un Lota avasallador durante esta primera parte. Y en 44 queda solo segundos, migajas para que se acabe este primer tiempo. La pelota larga. Arriba tiene que venir el portero Fuente Alba. Y mire, quédese con el juez del compromiso, Mirko Roca, para saber si es que muestra sus dedos, si es que habrá uno, si es que... Veremos. No se ha perdido mucho, uno debería ser, yo creo. Ha sido puro fútbol, sí. ¿Eh? Ha sido tiempo, puro fútbol. Uno, ahí está, o dos. Uno, dos, Mirko, dos me parece. Dos, dos, dos. Dos, dos. Minutos más. Para Lota, para Imperial, 1-1. Anotó Zúñiga, anotó
Matías Farías para el conjunto carbonífero y perimperial. El balón le pertenece a Catrileo. Para descomprimir un poquito claramente, Mirko, sí, a pesar del enojo del público. Díaz, a lo Marcelo Díaz. Juegan en corto Fuentes. El Nico está en terreno contrario. En el Ecuador no, de la cancha retrocede. Hay que buscar espacio, está bien, está bien. Fuente Alba. Y la gente que está ansiosa, Mirko Roca. Quiere el gol, ¿ah? Quiere el gol. Para entrar hay que salir. Quiere irse en ventaja en el conjunto minero. Fuente Alba. Lo iba a buscar Borges. El pase con Catrileo, los últimos 10 minutos, todos de Lucas Schwager después del gol de Imperial. Absolutamente. El balón para Palma, Palma con Contreras, la tiene Contreras, levanta la cabeza, busca un hombre, Contreras, siempre Contreras, combina por la banda izquierda. El balón para el número 30, que es González, se sube el kill y va siempre González, González falta. Y puede ser para Amarilla, para el hombre de Imperial, y así nomás va a ser. El amonestado me parece que es el Mati Soto a la distancia, tiro libre que le pertenece al conjunto minero. A la entradita del área, si fuera hockey sería córner corto. ¿Cómo lo está viendo la gente aquí en el Federico Schwager? ¿Ah? Está entretenido el partido. Está entretenido el partido, la gente le gusta lo que ve y es lo como queremos ver siempre. Así que salen también las palmas acá. La gente quiere un gol. Vamos, Lota, por el gol. Maravillosa tarde aquí en el Federico Schwager. Bueno, también saludamos a Contigo Gas, distribuidor autorizado en Correa y Lota. Invita a los vecinos a preferir el buen servicio de gas rápido y confiable. Contigo Gas, distribuidor autorizado en Correa y Lota. Y como hora punto en el metro, como cuando se suben en Camilo Lavarría, Cristo Redentor en Laguna Quiñenco, todos arropaditos ahí dentro del área del conjunto de Imperial. El balón le va a pertenecer al conjunto carbonífero. Hay tres hombres en el paredón del cuadro de Imperial. Ahora son cuatro. Joaquín Gutiérrez, que no quiere que le metan la pelota en el primer palo. El centro que se puede venir sobre el segundo. Sube Fuentes, sube Manrique. Se está Catileo, también Munives. Tras el esférico me parece que se queda Sanguinetti y también el Nico Contreras. Un poquito más atrás está Silva. Toda la gente de Imperial defiende en terreno propio. Todos dentro de los 16,50 centímetros. La ejecución que le va a pertenecer al Nico. ¡A portería! Por encima de la portería del golero Gutiérrez. Hay tiro de esquina de Argente Oxi. El cuarto para Lota. El cuarto para Lota, que lo sigue buscando ya. ¿En cuántos minutos, Rodrigo Sánchez? 47 y medio. 47 y medio para este Lota, que entusiasma a la gente de esta tarde en el Federico Schwager. Veremos si puede tener premio. Este muy buen primer tiempo del equipo minero, que lamentablemente tuvo el empate con una pequeña error defensiva. Y le da una más a Lota al centro al área. ¡Manrique! ¡Cabeza! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Desde Bellavista con amor, desde Bellavista con el gol, desde Lota para celebrar en Coronel. Ahí está Darwin Manríquez, 18 años, para que la teoría del gol se haga clara, para que la teoría de Darwin, esa que dice que la evolución biológica es de selección natural, es de selección minera, es de selección carbonífera, el teórico lleva a cabo su investigación. Gol de Darwin, gol de Manríquez. Por fin, Darwin, querido, te sacan la mufa. Lota se va 2-1 al descanso. Anoto Manríquez para el tricolor. Merecido segundo gol para Lota y merecido gol para Darwin Manríquez, que lo había buscado durante toda esta liguilla de ascenso, después de la primera fecha que había jugado Lota Schwager. Hace segundo gol Darwin Manríquez en un momento que Lota buscaba el gol. Lo consigue Darwin, lo consigue Lota y está diciendo que Lota lo gana por 2-1 ante Imperio Unido cuando se acaba el primer tiempo. Luis, gran fútbol estamos viendo acá en el Federico Schwager. Oiga, hubo una amarilla para alguien, me parece que es para el técnico, Bustamante, que reclama que el monitaje estaba pasado. Bien lo recalcó Rodrigo, dijo que iban 30 segundos más. Me parece que esos son los reclamos de John Bustamante. Claro, en la infracción se pierde un minuto. Imperial reclama que con el tiro libre tenía que haberse acabado el primer tiempo. Claro. Si uno va lo estrictamente numérico, claro, es válido el reclamo. Pero deja jugar el tiro de esquina y viene el gol para el conjunto minero, que termina, Mirko, de una manera fantástica. Tú bien lo decías en el comentario. Fantástico. Ha jugado de muy buena forma, muy pocas veces se la había visto. Tú lo recordabas, el partido con Nacimiento, con este poder ofensivo. Tan sólido. Y tres palos en 10 minutos. Ocasiones, tres, cuatro ocasiones perdidas. Hasta el rival que es parte del liderato del campeonato. Y sorprende cómo se vino abajo Imperial, porque Imperial
cuando perdía jugaba un poquito mejor que el otro, jugaba más suelto, hace el gol y desaparece del terreno de juego. Sí, vimos minutos que toda la gente no estaba puesta en campo del equipo rival, pasando la mitad de la cancha, sus centrales estaban justamente en la línea del mediocampo, así que bien lo que hace Lota. Yo creo que no debería tocar el equipo Renato Ramos, creo que lo que ha hecho Franco Palma por la banda derecha ha sido muy interesante, se ha asociado muy bien con el Ligo Contreras y para qué decir, Darwin que buscó su gol, lo encontró, esperemos que sea el primero de muchos más en lo que queda de esta liguilla de ascenso, pero gran triunfo está teniendo Lota, a no confiarse, a estar seguro en la zona defensiva y destacar lo del Mati Faría, que ha sido un goleador de este campeonato. Oiga amigo, ¿su nombre? Miguel Suazo. ¿A quién quieres saludar? A mi hermano Víctor Suazo. ¿A dónde está Víctor? Está en la casa. En la casa viéndolo. No le dieron permiso. ¿A quién, coronel? ¿No le dieron permiso? Víctor siempre comenta, ¿no? Bueno, ahí le mandamos los saludos. Ahí estuvimos, está el Caguano. Sí, ahí estuvimos. Muy bien, pues. Vale. Y lo esperamos el domingo. Vale, vale. El domingo acá de nuevo. El domingo no voy a poder venir porque... ¿Tiene que pedir permiso? Porque fui abuelo y mi ahijado va a estar, lo van a presentar. Ah, muy ¿tiene bien. Tiene que regalar una camiseta, bueno, de Lota, pues. Déjame arrancar para acá. Ya, pues. Ahí lo pone entonces en la tela. Importante que ganemos hoy día, quedamos segundo. Así es. Gracias, amigo. Según suben cuatro. Pueden subir cuatro, están esperando la información. Sí o sí. Ahí está. Ahí está. Celebrando los hinchas también, la familia Suazo junto. Linda efervescencia. Linda efervescencia. Bien lo dice ahí el amigo. De momento Lota segundo con 12. Igualando a voleibol. ¿Sabes qué, Luis? No sé, este es comentario propio bajo lo que dice Mirko. No quiero involucrar a nadie más. Pero el otro tiene que asegurarse los primeros dos cupos, porque eso de esperar que sean cuatro ascensos o no ascensos va a depender mucho de dónde quiere Lota, así que yo creo que Lota tiene que asegurar si quiere ascender el primero o segundo puesto para ascender ahí a la tercera división A, donde no tuvimos que haber bajado el año pasado, pero por circunstancias se bajó y ahora se está peleando netamente en cancha. Ya no hay excusa de otro equipo, de que administrativo ni nada. Lota lo está ganando en cancha hoy, Lota lo está ganando bien, Lota lo ganó bien también el fin de semana pasado, así que nosotros estamos contentos acá viendo a este Lota ganar y gustar. Falta solamente la otra gente que es golear, pero esperemos que así sea. Pero calma, tranquilidad, porque el segundo tiempo no tiene que salir con el mismo ADN para poder seguir consolidando su triunfo acá en el Federico Chuay. Claro que sí, bien lo dices tú, Mirko. Lota tiene que crecer, tiene que seguir jugando de esta forma. Veremos qué tendrá preparado el conjunto de Imperial. Tú hablabas de Manquilev, que también ha tenido bastante minutos durante la temporada, que puede ser un factor importante. Y habrá que ver también si es que Lota tiene preparado algún cambio. De momento yo creo que el Tiburón va a seguir con esto. Es que le está funcionando. Seguramente va a esperar que alguno de sus jugadores esté cansado, va a pedir algún cambio seguramente. Va a tratar de dosificar, pero si los muchachos ingresan tal cual como tenían este primer tiempo, bien digo, no tendrá necesidad a Renato Ramos para cambiar a algún jugador, o como lo por ejemplo fue en Talcahuano, en donde se veía un equipo un poquito dubitativo en Lota e ingresó Pablo Chandía. Yo creo que quizás no es necesario a estos minutos del partido, considerando que Lota está funcionando bien, y un Pablo Chandía también que está un poquito delicado, seguramente lo va a guardar. Así que me parece bien la planificación y bien los hombres que ha estado. Como bien lo decía, destacar a Franco Palma, al Ligo Contreras, Fabio Sanguinetti, todos los hombres de Lota. Yo creo que hoy día Palma se está creyendo el cuento, que era lo que le faltaba. Bueno, Nelson Azócar está lesionado ahora. Lo que había hecho Zúñiga en los últimos partidos y también había sido bueno. Byron, que había entrado, pero no habían sido los hombres desequilibrantes que quizá esperaba el hincha minero cuando los ve entrar. Y como tú bien lo dices, Palma hoy día ha marcado una diferencia. Cuando hacen el 1-2 con Contreras, dejan pagando a Diego Yarzo, que no ha tenido una tarde buena por el sector izquierdo de la saga de Imperial. Quizás ahí pueda venir alguna modificación para el conjunto de la región de la Araucanía. Y esto finalmente es un hombre más para Lota. Lota es un plantel cortísimo. 21 jugadores creo que tengo entendido que son. Vienen 18 citados, está lesionado Byron Zúñiga, está lesionado el Juego Alcayaga, entonces solo uno queda fuera de la citación. Entonces son cosas que la gente quizás de repente afuera no sabe. Este plantel empezaron 30, por diferentes circunstancias han ido 9 jugadores a lo largo del camino, por la espera de empezar a jugar en junio, circunstancias laborales, claro,
y terminan estos 21 muchachos que están dando vuelta, hoy 19 disponibles con los dos lesionados que hay Lota. Y es bueno que hombres como Palma comiencen también a agarrarle el gustito a tener un poquito de camiseta de titular, y también le ponen tarea al Tiburón Ramos, que dice, bueno, mira para la banca, dice, está Chandía, está también el Vidangosi, que no ha tenido muchos minutos, pero puede ser una alternativa. Azúcar cuando se recupere. Tienen que tomar ese protagonismo los muchachos, porque es lo que necesita Lota. Necesita que también apuren a los muchachos, a los 11 que son los más titulares, pero que sepan que en la banca está alguien que lo espera y quiere ser protagonista. Así que bien lo de Franco Palma, esperemos que los demás también, muchachos, sigan ese ejemplo de Franco, que ha tenido un buen desempeño por la banda derecha. Oiga, saludos por montones, Giovanni Romero desde La Pega, escondido del jefe, viendo el partido. Bueno, si lo pillan, que los que sea gritando un gol de Lota. Luciano López, vamos Lota, asegurar el partido. Tienda Bandita también, también manda un comentario picante. Calladitos los del Conte. Se ha dado una rivalidad Imperial, Lota, Constitución, sí, y Naval. Bueno, ya pasado, y también solo a usted le gusta, a usted le gusta la lucha libre. ¿Cómo se llama? Royal Rumble, cuando se agarran todos a combo. Sí, sí, sí. Algo así. Algo así, parecido. Algo parecido. Está con nosotros Negrita Contreras, vamos Lota, José Luengo desde Santiago, Taliento en el trabajo, Rodrigo Rodríguez, Manuel Pincheira, también está junto a nosotros, Giselle Ochoa, el santajuanino, el 18 se está ganando los minutos, también nos dice Giselle Ochoa, Pablo... El 18 por Franco Palma. Por Franco Palma, de Santa Juana, de la tierra de nuestro amigo Gerhard Detzel. Pedro Levanchini nos dice, saludos a mi hija Florencia Levanchini, que mañana está de cumpleaños, la niña que se ubica debajo de la caseta de Benfer TV y que hoy no pudo estar porque sale de clases tarde. Un abrazo gigantesco también para Florencia. Héctor Cofré, vamos Lotita, con todo el Nogüen desde Temuco, cerquita de Nueva Imperial, viendo el partido. Jorge Vigueras también está junto a nosotros. Víctor Irribarra, que dice que le mandemos un saludo a su señora Marcela Galvez. Sí, pues, ahí dice, Mirko, quisiera enviar un saludo para mi señora Marcela Galvez y otro para mi hijo Víctor Irribarra Galvez, desde la cuarta región en La Serena, apoyando a Lotita. En Calama está Claudio Farías junto a nosotros, también está John Neira, Mauricio Regada, también está junto a nosotros Mauricio Regada, hombre bomberil también, Juan Carlos Arancibia. ¿Cómo vamos? Recién pude conectarme, 2-1, gana Lota Schwager. En el último minuto del primer tiempo hicimos el 2-1 que nos permite estar contentos. Hubiese sido triste, o sea, no triste, pero... Con una sensación amarga. Porque Lota había jugado bien el primer tiempo y merecía el segundo, así que se corona un buen primer tiempo con un gol al último minuto y esperemos que siga así esta segunda parte. En Rancagua está Lucho Aurelio Gutiérrez viendo el partido, Genaro Navarrete desde Parral, un saludo para Diego Navarrete. En el Vergara Keller, que lamentablemente perdió la final de la categoría, perdón, la semifinal de la categoría honor ante... Gabriela Mistral, el fin de semana pasado, está Lucho Pavés también junto a nosotros. En Penco, Jaime Amigo, son un montón de gente que llega. Y aquí Mauricio nos dice, la delantera Lota tiene más gol que la selección chilena. Sí. Oiga, ¿cómo gritó ayer? ¿Era para Ben o era para Dávila? Para mí, la culpa es de Alexis. Era para Ben. Era lo que pasa es que Ben señala a Dávila, le hace como para allá, pero si le daban el pase a Ben, quedaba solo. Para mí era para Ben. No, sí, comparto. Quedaba solo para rematar. Bueno, no se dio, pero al menos no fue un desastre. Mientras no nos mandemos un Vidal y le empecemos a pegar a todo aquí y nos quedemos sin transmisión. Que se nos corte la transmisión, no lo queremos. Ya nos pasó entre hermanos con el micrófono, así que... Va a estar todo bien. No lo queremos por segunda vez. Si es que no pasa eso. Bueno, nuestra selección que el domingo. Lamentablemente nuestra selección que no pudo ganar ayer, pero bien lo dice Mirko, el ímpetu, las ganas se vio distinto y eso esperemos que se pueda concretar de otra manera. Para septiembre, cuando vuelvan las eliminatorias, me clasifican año. 6.5, Mirko. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser tan mala suerte el chileno? Lo que pasa es que va más allá de los 11 en cancha. Yo siempre soy convencido de que cuando las cosas están mal desde arriba, desde la dirigencia, siempre se van a reflejar en cancha. Y bueno, es lo que está pasando. ¿Aquí ha pasado? Sí, aquí ha pasado. ¿Aquí ha pasado? ¿Cuántos años ha pasado? Y más de usted. Ahí está el Basti Delgado también junto a nosotros. Jorge Luis Díaz está de cumpleaños. Un saludo gigante de Carlos Carballo y toda tu familia esperando el triunfo en Chiglingo. Un abrazo gigantesco para ellos. Mirko, lo último antes de ir con la publicidad. Se prenden las luminarias y en una torre hay un foco que no prende. Así que ojalá que no haya complicaciones con eso. Vamos a ver cómo está
las cámaras de Betfair TV, ¿eh? Aquí saludamos a Cristian Fiel, hincha de Schroeder también. ¿Cómo anda la cámara con las luces? Porque a veces las luces son no, un poco. Bien. Pero anda bien, anda bien. Sí, el otro día trabajamos hasta tarde. Sí, pues. Bien. Ah, impecable entonces. Porque en YouTube se ve espectacular. No, en YouTube. Yo lo vi. O sea, si usted tiene la posibilidad, en YouTube no hay nada que decir. No. Con todo el respeto a nuestros amigos de Facebook, pero en YouTube es otra cosa. Lo invitamos a suscribirse, ¿eh? Es gratis. Llegamos a mil. Así que póngale ahí. Como dicen los youtubers, campanita, suscribirse en vivo. Y todo lo demás. Mirko Roca, la voz que vende aquí en Betfair TV. Entre tiempo, Lota Schwager tiene 2, Imperial Unido tiene 1. Agua Purificada Soda Sep, saludamos. Que tiene repartos en Cornell, Lota, Concepción, San Pedro, La Paz y Los Ángeles. Reparto de domicilio a solo 2.800. Hagan sus pedidos al fono 998302911. En Sport, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicletas y todo lo necesario para tu deporte favorito lo encuentras en Sport. Están ubicados en Sotomayor 623, en el centro de Cornell y la comuna de Nacimiento, GIN 412. Bicicletas con un 20% de descuento. Contigo Gas, distribuidor autorizado en Cornell y Lota, invita a los vecinos a preferir el buen servicio de gas rápido y confiable. Contigo Gas ofrece descuento de hasta 4.000 en su domicilio para tu carga de 15 kilos. Contigo Gas recibe vales abastibles y de iniciativa social. Unigas de la Municipalidad de Cornell. Contigo Gas. Detergente Oxi, con oxígeno blanqueador lo encuentras en los mejores negocios del ramo de Detergente Oxi, un producto de la zona apoyando en las transmisiones del equipo de la lamparita. Detergente Oxi, lava mejor sin pagar de más. Aquí como mozzarella con las mejores pizzas con delivery a todo Coronel. Te esperamos en los Canelos 1700, esquina de Los Robles, en Lagunillas. Haz tus pedidos al fono 98911-2528. Aquí como mozzarella. Aquí como sushi, el mejor sushi llega a tu casa o con retiro en el local. Ubicado en Juan Francisco Fresno 1700, Lagunillas. Agenda tu pedido al más 569-891-12529. Aquí como sushi. Botillería del Valle, con las mejores promociones en todo tipo de licores y bebidas. Están ubicados en la calle Los Álamos, esquinas Las Araucarias, en Lagunillas. Botillería del Valle, siempre junto a nosotros. Centro de Eventos Villa de Maule en Coronel. Todo lo necesario para que tu evento sea inolvidable. Están ubicados en los ONA 202, Huertos Familiares Coronel. Fono contacto 988-03-0146. Transporte Provenpa, camiones rampas al servicio de tus necesidades. Deja tu carga en manos de expertos. Maestranza Partner, servicios industriales de mantención, fabricación y montaje de equipos. Encuéntralos en www.maestranzapartner.cl. Complejo Deportivo Partner Sport. 6 canchas de futbolito, 2 canchas de baby fútbol, amplios estacionamientos. Están ubicados en Almirante 301 Las Salinas, en Talcahuano. Desarmadoría Palma SPA. Estamos ubicados en el Oriente 338 en Lagunillas. Fono 946-755-659. Búscalos en Instagram y Facebook. Desarmadoría Palma SPA. Nova Home, ingeniería de servicios integrales de su empresa Lotina, construcción de calidad y experiencia en obras civiles, instalación de sistemas eléctricos, carpintería y mucho más. Contáctenos al teléfono 942-720-03381 o al correo danielduran@nova-home.cl. Fábrica de pantaletas Ponce, años de experiencia nos avalan. Ubicados en Juan Antonio Ríos, 2225 Correl. Fono contacto 9986-52018. Y Funerales Pompeya, una mano amiga en un momento de dolor. Complicante 330 en Lota. Fono contacto 41-287-6300. Cuando sale, lo seguimos a la cancha, Luis. Estamos contentos. Esperemos que esto siga así. Y me parece que en Lota no hay cambios. Exacto, no hay cambios. Mirko Roca va con el mismo equipo. Hay un cambio. No, es Lautaro Borges el que está al borde del terreno de juego, que está tomando ahí agua, las bebidas energizantes para este partido, sin modificaciones, tanto la gente de Imperial como la gente de Lota Schwager, cuando el sol ya se posó acá en la cancha del estadio Federico Schwager de Coronel. El segundo tiempo arrancará entre Lota Schwager 2, Imperial Unido 1, Mirko Roca en breve. Sí, en breve minutos, cuando también decir y contar que la hinchada apoya a Lota cuando juega de visita. Ya le contaremos que apoyen de donde estés con entradas simbólicas que puede comprar en www.passline.com. Ya te daremos detalles de este apoyo a Lota y también se puede hacer socio, comprar los merchandising, todo para apoyar a este Lota en la Liga Ascenso. Así es. Un saludo gigantesco a Héctor Alarcón Manzano, que también está junto a nosotros. Acá el balón se mueve. Juega Lota Schwager, juega Imperial. Segundo tiempo en marcha. Hacia la derecha en sus pantallas atacará el conjunto naranjo. La gente de Imperial Unido hacia el sector contrario. Lota Schwager, tremendo ñoca que acaba de meter el conjunto minero. El Nico Contreras tocando en cortito con Darwin, otra vez con Nico. Abajo, barre bien Rifo. Segunda pelota le sigue perteneciendo a Manríquez. Porfía Manríquez termina perdiendo. Gana abajo un hombre, era Contreras, era González. Hay infracción del juez del compromiso. Dice, siga, siga, a jugar nomás en el amanecer del fútbol. El balón le pertenece al conjunto de Imperial. Uno para Imperial, dos para Lota.
primer minuto de juego del segundo tiempo. Empezó Lota con ganas, con intención de buscar el gol de la tranquilidad. Vamos a ver qué sucede cuando hay una falta y un empujón con... ¡Ojo ese choque! ¿Eh? Fue Contreras, perdón, González. González con Lautaro Borges. Y se miran de reojo. Lautaro Borges que dice, no quiero complicaciones, mejor... Tiene me su... ¿Cómo lo puede decir? Su... Lautaro era mañoso eso, cuando jugaba el año pasado acá. Era bien mañoso. Tiene su genio Lautaro Borges. Era medio bravo. Yo me acuerdo que el partido donde no salía nada, se ofuscaba, se enojaba y como que se aislaba del partido al rato. Sí, se aislaba, así que... Bueno, esperemos que siga aislando. La pelota aérea arriba termina ganando Gianfranco Catrileo. Salida larga para Borges. La cobertura defensiva del conjunto minero. Borges que vuelve a recuperar el tiro a portería. No fue bueno. El balón le va a quedar nuevamente al conjunto minero. Pero finalmente, ¿hay falta o no, solo? No, fue el choque de Munives con el defensor de Imperial Unido que finalmente lo terminó. Bueno, ya, eso me parece. Me claro, que le terminó ahí de caer mal. Cayó mal el jugador de Lota. Y le complicó ahí el choque, el sanguchito que le hicieron ahí a Johan Munives tras el remate a la portería de el Joaco Gutiérrez. Así que cae Munives, pero será juego para Imperial Unido. Bueno, se pone de pie. Viene un cambio en Imperial. El 14, si no me equivoco, sí. ¿Cierto? El 14. Mirko Roque ya nos estará contando quién será la primera modificación. Los invitamos a comentar, a compartir, a darle like, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. La pelota le pertenece al conjunto Imperial. Ya se pone de pie nuevamente el hombre minero. Hay falta del Nico Contreras. Lo marca el juez del compromiso. No. Siga, dice el juez del compromiso. Está la pelota en terreno minero. En el piso todavía está el hombre de Imperial. Va a buscar Munives. También aparece Manrique. Manrique que la tiene. Sigue Manrique. Se juega la personal. Le gana el quien vive finalmente. Lillo que se queda con el balón. Vivito Lillo. El balón nuevamente le pertenece a Imperial. La juega Zúñiga, el autor del empate parcial para el conjunto de Imperial. 2-1, después Manríquez, el teórico que marcó su tanto. El balón atrás, se combinaba de buena manera Nico Fuentes con el portero Fuente Alba para poner la cuota de pausa en casi 3 de este segundo tiempo. Sí, porque se prepara en Imperial Unido Benjamín Manquilev. Lo decíamos en el tiempo, sí pues. Se prepara Benjamín Manquilev en Imperial Unido. Vamos a ver quién será el... ¿Qué será? Es raro, sí, porque pasan 3 minutos, Mirko, y hacer un cambio tan luego, sí, sin esperar el desarrollo. Raro. Exacto. A lo mejor algún... O algún problemita que pueda tener Borges. Físico. Veremos qué procede. Recordar que Imperial jugó el día sábado, tuvo un día más de descanso, en rigor que Lota Schwager, pensando que ellos jugaban el sábado a las 3 de la tarde ante la gente de Goligol, y Lota lo hizo el domingo a las 4 contra Naval. La pelota le pertenece a Manríquez, posición adelantada es lo que marca el árbitro asistente. Juega rápido la gente de Imperial, encuentra mal parado a Lota, pelota larga, Catrileo a contramano, tiene que quedarse con la pelota, ¡Zúñiga! ¡Golazo! ¡Gol de Imperial Unido! Zúñiga, que otra vez encontró paviando a la última línea minera. Ya el minuto 48 de este partido en el global. Saca un derechazo cruzado ante un Fuente Alba que iba a medio camino. La pelota adentro. E Imperial dice que el partido está vivito, que el partido está coleando. Imperial Unido tiene 2. Lota Schwager 2. Sí, ahí llegada de Imperial Unido que me parece que Víctor Fuentalba podría haber cubierto un poco mejor el palo en donde termina entrando la pelota. Finalmente gol de Imperial Unido, la gente que alienta a Lota en esta circunstancia negativa. Imperial Unido con una bastante punzante su delantera, dos llegadas claras y 2 goles. Y claro, y para Catrileo seguramente la rabia que tiene que quedarle es que queda mirando ese balón esperando. Lamentablemente no alcanza a llegar a la cobertura. Y la importancia de los balones que se juegan rápido también, Mirko Roca. Sí, lo jugó rápido Imperial y sacó su raid. Así que ahora vendrá el cambio de Manquilev. Veremos quién sale. Me parece que estaban hablando Borges justamente, ¿eh? Es Borges, si no me equivoco. Sí, voy a enviarlo. Porque no creo que sea Zúñiga. Acaba de marcar el gol Zúñiga. Y Borges que no quiere salir. Y finalmente sale otro. Es el 6, Lillo. El colorín Lillo. Es 6, ¿cierto? 6, sí. 8. Es Lillo, sí, Lillo. Perdón, Matías Soto. Matías Soto con la número 6 es el hombre que abandona el colorín, ya está fuera del terreno de juego. Ingresa Benjamín Manquilev en Imperial Unido. 2-2. Lota tiene que seguir en la misma línea con la que terminó el primer tiempo. Bueno, un mazazo para el conjunto carbonífero en el amanecer de este segundo tiempo. Si usted recién se integra, se reconecta. Acaba de marcar el conjunto de Imperial a través de Zúñiga Felipe, la segunda diana del goleador del conjunto
de Imperial Unido, que va en terrenos contrarios. Cuidado con esta. Avanza hacia la zona prometida. Morales, Morales. Cayó la entradita del área. Hay tiro libre que le pertenece al conjunto visitante. Lo bajó Matías Farías, que dice que yo no hice nada. Balón detenido, pegadito a la última línea que le pertenece al cuadro de la Araucanía. Peligrosa, peligrosa falta. Me parece que fue justo en la frontera del área. Si no, es que un poquito más, pero finalmente cobra tiro libre. Peligroso para la gente y nota que le costó después de este inicio del segundo tiempo. Ojalá recupere los ánimos del primero. Vamos con agua purificada Soda Sep. Repartos en Coronel Lota, Concepción, San Pedro de la Paz y Los Ángeles. Reparto de domicilio a solo 2.800. Agua purificada Soda Sep. Balón detenido, que todavía no se va a jugar porque está en el piso Morales. Se queja de la falta del Mati Farías. No hay sanción para Farías, solamente reconversión verbal. La conversación con el juez del compromiso. El hombre de Imperial que se queja de un golpe en su, me parece, rodilla derecha. Mirko Roca a la distancia. Okay. Un tanto acalambrado también. Levantan las dos piernas, hacen ejercicios de estiramiento. Y veremos si es que podrá continuar o no en el terreno de juego. Ahí conversan los dos. Conversa el zorro con el tiburón. Ahí se junta los hombres del conjunto minero. Será minuto del llamado de emergencia para el 27. Lo miramos de reojo. Ahí está Pablo Ignacio Chandía haciendo el trabajo con sus compañeros, un tanto aislado. Se pone de pie el hombre del conjunto de Imperial Unido, que era Morales. No podrá claramente reintegrarse a esta jugada. Tendrá que esperar que se juegue primero el tiro libre. Es el 22. El Morales, claro. Morales. Michel Morales, que no puede ingresar claramente al terreno de juego antes de que se juegue esto. Balón detenido, le pertenece a Imperial. Cuidado con esta. El balón por bajo. Se paseó por toda el área chica. Nada, dice el juez del compromiso. Le sacó la lengua a todos los hombres latinos y a los de Imperial. La pelota que le va a pertenecer a Víctor Fuente Alba en el fondo 7 de duelo. En Sport, venta de artículos deportivos, reparaciones de bicicleta y todo lo necesario para tu deporte favorito lo encuentras en Sport. Están ubicados en Sotomayor 623, en el centro de Coronel y en la comuna de Nacimiento, Higgins 412. Bicicleta con un 20% de descuento. Y como decíamos, al final del primer tiempo, Lota jugaba mejor. En estos primeros 7 minutos, Imperial ha tenido un monólogo en el terreno de juego. Pero ojo con esta, el centro buscando a Munir. Cayó Munir, balón detenido. Penal, perdón, tiro libre a la entradita del área. Tiro libre, balón que le va a pertenecer a Contreras, a Silva, a Sanguinetti. Reunión de sabios que se viene del cuadro minero. Tiro libre al 8 de duelo y le pertenece al tricolor. Y en estas circunstancias, para mí, la pelota siempre al 19. Ya lo tiene en sus manos Frank Silva ese balón. Recordemos el gol que marcó el Conaval de Talcahuano. Otro más ha marcado de tiro libre, así que apongo mi ficha, mi apuesta por Frank Silva para hacer efectivo este balón y que al palo del arquero Mirko Roca. Solamente, sí. ¿Un déjà vu? Sí, puede ser un déjà vu, aunque esté un poquito más cerca de la portería. Tendría una cierta complejidad, pero le pongo la fe completa a Frank Silva para este remate de este tiro libre. Peligrosísimo para Imperial y favorable a los Tachuay. Ahí está Joaquín, no con O, con U. Joaquín Gutiérrez mirando, armando el paredón. 5 hombres naranja para que esa pelota no pase sobre la barrera, dice el arquero del conjunto sureño. Los de Lota conversan. Munive salió de esa lucha ya, Mirko. Sí, conversan porque algunos goles que ha hecho Lota tienen una jugada preparada. Exacto. Corren dos jugadores por sobre la pelota. Y le pega el último. Y le pega a Frank Silva y generalmente esa rutina es gola. Pero Silva, mira, Silva está acomodando. Tú bien lo dices. Silva me parece que es el que va a rematar. Ojo que está de espalda, sí, Silva. Creo que está. No, pero ahí recién se agachó un poco. ¿Y qué pasó? Un poquito más adelante le dice el juez del compromiso. Bueno, se quería ir. Quiere patear el tiro libre. Oiga, y, o sea, viendo la posición de la pelota, eran 50 centímetros más adentro y era penal. Sí, sí, sí. Fue muy cerca del área donde se cobra la pena máxima. Pero está ahí Frank Silva, Nico Fuentes, Nico Contreras, me parece. Son los hombres que están. Claro. Carlos González. González, Fuentes, Contreras y Silva. Son los 4 que están conversando. Y hasta la serpiente mete ahí también la gente de Imperial. Y 7 hombres en la muralla naranja. Será Silva, será Fuentes. ¡Silva! Se va desviado. Se va desviado el balón. Rebota en la barrera. Los soy que cayeron. Hay tiro de esquina de detergente Oxy que le pertenece al tricolor. Es el quinto del duelo. No fue gol, pero jugué mis fichas con Frank Silva y bien fue porque tiene gran calidad Frank Silva en estos tiros libres. Esperemos que
haya sido un ensayo y la próxima sea gol. Lo cierto es que es corner detergente Oxy para Tachuay. La va a jugar Lota. En cortito está, me parece que Darwin con el Nico Contreras. Se la dejan al Nico finalmente. En 10 de partido, 55 de global. El centro se va cerrando, el primer palo. Rechaza bien la gente del conjunto de Imperial. La salida rápida era de Morales. Rompiendo filas aparece un hombre minero que era el número 18, Palma. Fuera del terreno de juego. Se cumplen 10 y tenemos más de 1000 conectados en todas nuestras plataformas. Contigo Gas, distribuidor autorizado en Coronel y Lota, invita a los vecinos a preferir el buen servicio de gas rápido y confiable. Contigo Gas ofrece descuento de hasta 4000 pesos en su domicilio para tu carga de 15 kilos. Contigo Gas recibe vales abastibles de iniciativa social Munigas de la Municipalidad de Coronel. Contigo Gas. La pelota le pertenece. ¡Uy! Fuentes se lo llevan por delante. Pasó el tren de la Araucanía que se abrió hace poquito. El balón detenido le va a pertenecer a Lota. Se enoja el hombre de Imperial. Lamentablemente el choque fue bastante feo entre Martín Lillo y Nicolás Fuentes. Fuentes sacó la peor parte. Amarilla para Lillo. Tiro libre para Lota en once. Todo el ímpetu ahí del Nico Fuentes siempre con el agarre. El jugador minero Fuentes muy voluntarioso. Un remate que alcanzaba a rematar y llegó ahí Lillo con una fuerte entrada que finalmente será tiro libre para Lota en una, me parece una distancia considerable para que Lota pueda sacar algún tipo de ventaja. Bueno, vamos a ver qué tendrá preparado Lota en esta. En el piso está el Nico Fuentes, amonestado Lillo en el conjunto de Imperial, y como si fuera un calco, Imperial hizo el gol, tuvo dos jugadas y se va para atrás nuevamente. Sí, se ha sido la tónica del partido de ambos equipos. Lota, si es que Lota puede desnivelar, tendrá que tener cuidado con lo que venga. Vamos a ver qué tendrá preparado en esta el conjunto carbonífero. 12 de partido. Sanguinetti tras el esférico. También el Nico Contreras levanta la mano el Tano. La ejecución que le va a pertenecer al cuadro de Lota. ¿Qué pasó? Hay problemas con Lillo. Lillo que ya tiene amarilla. Le dice a Catrileo, nada más entre ustedes dos. Se me separan los muchachos del fondo. La pelota le va a pertenecer al conjunto carbonífero. Sanguinetti le va a pegar a la pelota. El italiano y el centro buscando a Catrileo. ¡No alcanzó! Finalmente la dejó pasar el 22. Parecía que le tocaba un hombre de Imperial. El juez del compromiso dice que Gutiérrez tendrá que reponer todo en 12 de compromiso. 2-2. Detergente Oxy con oxígeno blanqueador. Lo encuentras en los mejores negocios del ramo. Detergente Oxy, un producto de la zona apoyando las transmisiones del equipo de la lamparita. Detergente Oxy lava mejor sin pagar de más. Gabriel Vega en la vereda escondida desde Curanilagüe. Mauricio Rodríguez en la Ligua, quinta región. Está José Roa, Patricio Cáceres. Vamos, Lotita, que entre Chandía, dice Abraham Valdebenito. Tendrá minutos, yo creo, Chandía, si es que esto se mantiene así, Mirko sí, Roca. Se mantiene así, sí. Recibirá ahí el llamadito de Renato Ramos para poder ingresar a la cancha. Lo que pasa es que Franco Palma lo ha hecho muy bien. Quizás no apuran a nadie, sí, todavía. No, en este segundo tiempo no ha tenido el protagonismo del primero, pero ha cumplido Frank Palma, bien digo. Que ha tenido un buen desempeño, ha sido desequilibrante el Otachuay. La pelota le va perteneciendo al conjunto de Imperial. Juegan en corto buscando a Borges. Finalmente se la van dejando a Zúñiga otra vez con Borges. Borges que la tiene por la espalda, parecía un hombre. La impulsa fuera del terreno de juego. El jugador que era el Nico Contreras. La pelota detenida. Saque de manos que le pertenece al conjunto de Imperial. Saludamos a Juana Sepúlveda, que se recupere pronto, dice Mauricio Martínez ahí en la ciudad de Coronel. El balón detenido le pertenece a Imperial. Casi 15, casi llegamos a la hora de partido, Mirko. Juegan rápido los hombres sureños. El balón que le viene quedando a Zúñiga por bajo, se atrevió. El remate frío, se va desviado. Salida que le pertenece a Fuente Alba en el fondo. Intenta Imperial Unido con una mejor cara de lo que fue los últimos 20 minutos del primer tiempo. Creo que Imperial ha sabido instalarse nuevamente en campo contrario y se reflejó también con el gol del empate. La pelota larga, buscando a Palma, no alcanzaba a encontrarse con el esférico porque la cobertura del conjunto de Imperial fue buena. Se va fuera del terreno de juego. En Huachuraba está Berta Castillo, en la minera Los Pelambres, Miguel Chandía, que nos dice dos cambios, Delgado y Chandía al terreno de juego. Bueno, Delgado no está en la banca, pero Chandía sí. Así que, ¿está Byron Delgado? Sí, Byron, sí, ahí está Byron. Yo lo estaba confundiendo. Sí, Bastián Zúñiga es el que, no está, que todavía está lesionado. La pelota le va perteneciendo al conjunto carbonífero. González, ya tenemos 15 de este segundo tiempo casi en Benfer TV. Un poquito más atrás le dice el juez del compromiso, John Bustamante, que imparte instrucciones para la gente de Imperial. Lo propio hace el Zorro Muñoz, que se queda ahí mientras Renato mira el partido un poquito más de lejos. Salida de Lillo, el balón aéreo, Catrileo la deja pasar, la segunda pelota la vuelve a recuperar el conjunto de Imperial. Borges,
Borges que va al piso, se barre, había falta contra Sanguinetti, lo cobra el juez del compromiso, cayó nomás el Tano, balón detenido que le pertenece, otra vez a Lota en el fondo. Sigue la gente que le grita también al plantel de Lota, que vuelva a su juego, que vuelva a mostrar lo que estaba haciendo. Minutos un poco dubitativos de Lota para contar. Mira, la perdón, ofensiva. Mirko, apuran a Chandía, me parece, ahí Martínez le dice, más rápido, seguramente... En los próximos 5 minutos, bienvenido fútbol, como dice usted. Bienvenido, ojalá, ¿eh? El balón aéreo, arriba gana bien la gente de Imperial. Le sale pase finalmente para Palma. Palma que la tiene, Franco, por la banda derecha. Por la espalda ya apareció Fuentes. Va a sacar el cambio de lado finalmente. La cobertura defensiva de Lautaro Borges. El complemento de un hombre le viene quedando a Silva. Silva con Manríquez dentro del rectángulo mágico. Siempre Manríquez, la aguanta Manríquez. Sale del área. Manríquez que caracolea. Bicicleta de por medio. Atrás con Contreras. Contreras que se tiene que apoyar en un hombre. Aparece Manríquez nuevamente. Muy el 1-2 bien. Perfecto. Bueno, lo de Contreras va a la línea de fondo. La hace rebotar inteligentemente. El hombre de Imperial, el número 18, Martín Lillo, en la manía de Contreras. Ahí saque de meta que le pertenece al conjunto visitante. Tiempo y marcador, don Rodrigo Sánchez. 16 minutos de este segundo tiempo. 2-2 el marcador. Yo le cuento, Mirko, 586 en una, 555 en otra. Más de 1.100 conectados. En Benfer TV, les agradecemos la gentileza de estar junto a nosotros. ¿Qué le pasó a Gutiérrez? ¿Le pasó la cancha un mal pase? Sí, un mal pase. Ahí se equivocó Joaquín Gutiérrez y lo aprovecha la pelota rápidamente con este saque de manos. Aquí juega Contreras, se equivoca en la ejecución Contreras. Le meten el codo, me parecía, al hombre minero. Siga, siga, dice Juan del compromiso. Avanza Morales, viene buscando a Borges. La cobertura de Farías, sigue Morales. Morales se juega la personal. Borges se juega la personal. Busca algún compañero. Borges levanta la cabeza, ya muy tarde. Se rearma defensivamente Lota. Bien. Al piso va Farías, la hace rebotar en Borges. No rebotó en Borges porque hay tiro de esquina. Detergente Oxy, el segundo del partido para Imperial Unido. Sí, esa Lota quiso jugar rápido. Perdió la pelota Nico Contreras. Y el contragolpe ahí de Imperial Unido, pero que bien está para despejar el bombero a Matías Farías para mandar ese balón al córner. Habrá tiro de esquina y van los naranjos. Y van otra vez los hombres de Imperial. Y van los toquis y van los... Y bienvenido fútbol. Ahí está. Los aplausos, ¿ah? El centro del área, Mirko Roca, cabezazo. Arriba el portero Fuente Alba. Se quedó con el intento de Lillo. Juega rápido, ahora sí, dígalo, preséntelo con todas sus agárrate, letras. agárrate, porque bienvenido a fútbol, se viene Pablo Chandía con la 27 y el reconocimiento de la parcialidad minera con el aplauso. Cuando se sacó el buzo y se vio la 27, cayeron los aplausos aquí en el minera. Va a tener 25 y algo más entonces Pablo Ignacio Chandía, el de la Candelaria, que los encandiló a todos allá en el morro. No marcó, pero fue claramente la figura del partido. Hay infracción de Morales, se enoja Morales. Y Catrileo que también se mete. Salga de ahí, Catrileo, no se meten mochas. Amarilla para Morales. Hay un empujón de Darwin Manríquez. El juez de línea fue... Sí, fue separar claramente. Hay otra amarilla. Me parece que es para el 22. Bueno, Morales, a Morales ya se la había mostrado. A Catrileo también le puede mostrar una amarilla. Mira, Morales que va a increpar también al juez del compromiso. Intentan calmar. Catrileo tiene que calmarse también ahí. Darwin Manríquez que también mandó algunos... Sí, Catrileo salió de la escena. Sí, ¿no? Darwin que se metió también empujando ahí en la escena. Pero finalmente todo queda en palabras solamente. Y amarilla para el número 22, ¿no? Morales, Michel Morales. Sí. Y se viene un cambio, se va Franco Palma, el Lota Schwager, Mirko Roca. Sí, se va Franco Palma con la 18. Muy buen tiempo de Franco Palma. Quizás perdió, pero también porque Lota no pudo generar fútbol por el lado derecho, pero muy buen partido de Franco Palma, el 18, e ingresa al 27, Pablo Ignacio Chandía, acá en el Federico Schwager. Sí, le mostró amarilla a otro elemento del conjunto de Imperial, que a la distancia, como buen corto de vista, no alcanzamos. No fue Catrileo, me parece que el de Imperial. Bueno, lo vamos a rectificar en breve. Yo, al menos las amarillas que vi fueron todas para Imperial. Sí, yo las dos que vi pues fueron para Imperial. Vamos a ver quién va a salir. Ahí está Palma. No se había dado cuenta, Mirko, del cambio. No quería salir. Estaba esperando la ejecución. Y el aplauso del público para un buen partido de Palma. Buen partido de Palma. A seguir en esa misma línea que Lota lo necesita. Este plantel necesita de más jugadores que sean desequilibrantes. Y Palma hoy demostró que es alternativa en el equipo minero. Hoy cumplió Franco. Dedito para arriba para el número 18. Bien, Palma. Hay balón detenido, le pertenece a Sanguinetti, también está Contreras. En la gente de Lota que sobre 19 se volca sobre terreno del conjunto de Imperial Unido. El balón de Sanguinetti al área. ¡Ah! Es mía, dice el portero Gutiérrez. Sin problema, sin dar rebote. Salida rápida en 20 de partido.
¿A quién busca Gutiérrez? Todos los saques de Gutiérrez. Muñoz, el zorro Muñoz está buscando. En Vial, en Copiapó, en Lona, las pegaba así el zorro sí, Muñoz cuando iba. Sí. Iba con la pierna en alto. No sé si se vio la transmisión, pero fue con la pierna en alto ahí. Roberto, el zorro Muñoz. Al ex técnico de Deportes Tomé, que puede volver esta temporada, Mirko Roca, a la tercera división B. Es uno de los equipos que puede el regresar. El monstruo de la bahía. Uno de los mejores apodos ahí sí. Para la gente de Deportes Tomé. Centro buscando a Darwin. El cabezazo, me parecía que tenía tiempo para bajarla. Darwin Manrique se apuró. El hombre de Bellavista, el teórico. La pelota le pertenece a Gutiérrez. Arriba, Borges. Por la espalda parecía Morales. El balón le queda al argentino. Busca algún compañero. El centro, Morales. No alcanzó a conectarse. El portero es Fuente Alba, que se queda con la bocha. Detergente Oxy, con oxígeno blanqueador, lo encuentras en los mejores negocios del ramo. Y desde Detergente Oxy, un producto de la zona, apoyando al equipo de la lamparita. Aquí está Chandía, Pablo Ignacio Chandía, la fantasía, Chandía, Chandía. Remata portería. Barre bien un hombre de Imperial. Segundo balón, el centro del área sobre el segundo palo. Arriba se elevaba Darwin y Borges, como un defensor central más, está en todo el argentino. Sí. Tiro de esquina, Oxy. Está ahí la doctora Borges en la bola defensiva. Pablo Chandía, que empezó otra vez con sus truquitos. A ver, ahí darle un respiro a la banda derecha a Lota Schwager. Esperemos que sea de beneficio para el equipo minero. Hay balón detenido, calentito, dice aquí un hombre. Y claro, está cerquita le del gol Lota. Pero Imperial tiene lo suyo también. Habrá que ver. Nos quedan 25 de partido. El centro que se viene al área de Nico Contreras. Al punto penal. Se pasea por todo el marco mayor. Salida rápida para la gente de Imperial. A la cobertura defensiva. Primero llega un hombre minero. Era Silva. Rebote el esférico. Se va fuera del terreno de juego. Saque de manos. Lo hacen efectivo rápidamente. Buscan a Morales. Se encuentra nuevamente con Silva. Y Morales ya tiene amarilla ya. Sí, sí. Le reclama a Francina por la llegada. Y Silva no quiere nada con Morales. No. Ni la mano le dio. Siga. Duelo ahí entre Silva y Morales. El balón le pertenece al cuadro de Imperial Unido. ¿Qué pasó? Un poquito más atrás. Sí. Lo va a jugar finalmente Mankilev, Benjamín. El pase en corto de Mankilev. No pudo conectarse el hombre de Imperial. El balón lo termina sacando Silva fuera del terreno de juego. Y la esférica le va a pertenecer a Lota, que con esto estaría llegando a 10 unidades en el torneo de la tercera división B. Aquí como mozzarella con las mejores pizzas con delivery a todo coronel. Te esperamos en los canales 1700 esquina Los Robles, Lagunillas. Haz tus pedidos al fono 989-11-2528. Aquí como mozzarella. Constitución 14, gol y gol 12. 2 Imperial Unido, 10 Lota Schwager. Los 4 punteros, los 4 primeros de la zona de ascenso a la tercera división A. El balón le pertenece a Lota Chandía. Quería combinarse en cortito con Pablito. La combinación no fue buena. La recuperación es de la gente de Imperial. Balonazo largo. Hace rato no puede generar fútbol Imperial. Y ahí la fue a buscar a la gente. ¿Lota qué? No, como pasa pelota hasta Franco Palma. Sí, entre Roberto Muñoz y Franco Palma apuran el fútbol. Juegan en corto los mineros. Munibes. Va tocando con González. El pase es para Darwin. La aguanta Darwin. Busca algún compañero. No se muestra nadie. Siempre por la banda izquierda tocando con González. Carlos González, que dice que quiere ir por la derecha. Finalmente elige la izquierda. Aquí avanza González. Busca algún compañero. Le mete en pecho de por medio. Sacó el centro. Exigido. La salida que le pertenece a Imperial. El bochazo largo a terreno contrario. A correr tiene que ir el número 11, Zúñiga, que están todas. El goleador gana bien. Gianfranco Catrileo. Sí, Gianfranco ahí, ahí cubriendo esa... esa patria del jugador de Imperial Unido. Será fútbol para el equipo naranjo azul. En cuanto ya, Rodrigo Sánchez. Exactamente 23 minutos de este segundo tiempo. 23, Mirko Roca, deme una. Aquí como sushi, el mejor sushi llega hasta tu casa o con retiro en el local. Ubicado en Juan Francisco Freno, 1700 Lagunillas. Agenda tu pedido al más 569-891-2529. Aquí como sushi. Bien, Silva ganando el esférico. La va recuperando Lota y la contra que le pertenece a Contreras. Y atacan tres, defienden tres, y atacan tres, defienden tres. Por la espalda aparece su Sandía. La pelota le pertenece a Nico Contreras. A contramano se encuentra el Lillo. Al pase. Era para Ben. La pelota le pertenece nuevamente al conjunto de Imperial. Salida rápida del cuadro. Se queja de un golpe. Siga, dice el juez del compromiso. El balón aéreo está en el piso. Un hombre minero. Se barre Lautaro Borges. Le gana finalmente bien. El que vive Carlos González. González, que no quiere complicaciones. Saque de mano para Imperial. Bien ahí Carlos González, y ojo que ahí apura nuevamente Franco Palma de balona. Está de pasapelota, hay un problema, hay un elemento de nueve Imperial con problemas físicos, Mirko Roca. Me parece a la distancia que es Diego Oyarzo. Sí, se me para el 24 en Imperial Unido. Rápidamente hace el cambio de indumentaria. Va a ingresar con la 24 Alonso Lincofil. Será el hombre
Lincofield. Sí. Ahí está, Alonso Lincofield. Bueno, Alonso. Será Oyarzo. A la distancia me parece que es Oyarzo que se queja de un golpe. Y mire, ahí llegó su amigo. Usted es amigo de los corpóreos. Yo lo he visto poniéndole me gusta al Fiu. Sí, al Fiu, sí. Al Minerín, ¿eh? A Minerín. Al Minerín. ¿Quién será ya. Minerín? Oye, esa anécdota es muy buena. La vamos a dejar para el cierre de temporada. Para la incógnita. Pero que la gente ya empiece a postular quién es Minerín en Lota Schwager, que comenta ahí. ¿Es alguien del equipo de Lota? Alguien del equipo Lota. Sí, para que usted sepa. Puede ser jugador o dirigente, ¿ah? Ahí está, Contigo Gas. Sí, mirando. Vamos con los amigos de Contigo Gas, que están con Benferdever, distribuidor autorizado en Tonel y Lota. Invita a los vecinos a preferir el buen servicio de gas rápido y confiable. Contigo Gas ofrece descuento de hasta 4.000 pesos en su domicilio para tu carga de 15 kilos. Contigo Gas recibe vales abastibles y de iniciativa social Munigas de la Municipalidad de Coronel. Contigo Gas, que está con Benfer TV y Lota Chuan. Y se enoja la gente, Mirko, porque ingresa a la camilla, pero en vano. Diego Yarzo dice, no, voy a salir por las mías. Le toma la hora y el juez del compromiso dice, sí. Estoy se han perdido hora. 2 minutos Pero esto sirve para enfriar el partido. Enfriar la pelota. Y me imagino que a Imperial es negocio este empate. Ahí está, Diego Oyarzo con problemas físicos va a abandonar el terreno de juego. Es algo que pasa mucho cuando ingresa a la camilla de jugadores quisquillosos. No, yo me voy por las mías. Sí. En las divisiones mayores que ingresa el carrito, los que los deja pagando. Bueno, ahí está. El casaquilla número 24. Alonso Lincolef ya está en la cancha. Y ahí toma la pelota. Lincolef se fue Yarzo. La juega Lincolef, el centro. Arriba gana un hombre Minero. Se perdieron 2 minutos en la falta. En la lesión de Oyarzo. Ya hay tiro de esquina. Detergente Oxy que le pertenece a Imperial, el tercero del match. Sí, el tercero del match. Y con aquí como Botillería El Bayo, con las mejores promociones en todo tipo de licores y bebidas. Están ubicados en la calle Los Álamos, esquina de las Araucarias, en la Unilla. Botillería El Bayo, siempre junto a nosotros. Oiga, y Nico Parra dice que el Minerín es Chupadeo. Don nuestro amigo Diego Mendoza. ¡La pelota! ¡Palo! ¡Pelo, palo, palo, palo! ¡Nos sorprendió a todos! ¡Mirko Rocas atrevió el hombre de Imperial! ¡El balón caprichoso se fue cerrando! ¡Era Zúñiga que quería llevarse el balón para 9 Imperial! ¡Se salvó Lota! ¡Lo tuvo Imperial en 27! ¡Eso es Zúñiga! Las pelotas que tiene es un agente de peligro importante para Imperial Unido. No aparece mucho en el juego, pero cuando aparece... Y cuidado, aquí apareció el pase. ¡No! ¡Se dejó caer el hombre de Imperial! ¡No! ¡Se cayó antes de que lo tocaran el hombre de Imperial! El balón le pertenece nuevamente al conjunto sureño. Va en terreno contrario. Borges la deja pasar para Morales. Morales que se queda con la esférica en casi 3/4 de cancha. Banda derecha. Van 2 hombres. Tremendo Ñoca. Le mete ahí a Sanguinetti. Infracción de Silva. Balón detenido en el piso. Morales le pide la amarilla para el hombre Minero. Sanguinetti que se sale de ahí de la mocha. Balón detenido que le pertenece al conjunto de Nueva Imperial. Centro de evento Brisas de Maule en Coronel. Todo lo necesario para que tu evento sea inolvidable. Están ubicados en la zona 202. Huertos familiares Coronel. Follow contact. Acto 98803-014-6, centro de evento Ulises de Maule en Coronel. Me parece, Luis, que fue negocio para Imperial Unido enfriar un poquito el partido. Sí, porque pues ahora está teniendo el balón y se acerca poco a poco a la portería de Víctor Fuenteado. Nota que perdió un poquito el hilo de lo que venía haciendo en el primer tiempo. Y bueno, esperemos que Palito Chandía ahí pueda seguir siendo un revulsivo importante para la otra. Aquí está Jaime Anticoy. Manos en jarra para el defensor del conjunto de Imperial, que va a impactar la pelota. ¡Anticoy! ¡Golazo! ¡Gol de Imperial Unido! ¡Anticoy que buscó el centro! ¡Fueron todos al punto penal a buscar! ¡El balón da un bote! ¡Fuente Alba que se queda a medio camino mirando! ¡Y en casi media hora de partido! El conjunto araucano se pone arriba. Imperial Unido tiene 3. Lota Schwager tiene 2. Anotó Anquiloy. Anotó Jaimito Anticoy para marcar el desequilibrio. 3-2 Imperial. Nunca es fácil cuando se trata de Lota Schwager. Siempre hay que sufrir. Y creo que este es un aspecto que tendrá que trabajar fuertemente el cuerpo técnico. Deberán tenerlo en consideración ya. De que Lota no puede aguantar los momentos de ventaja. Pasó ya hace una fecha atrás 2 veces seguidas. Pasa nuevamente. Nos dan vuelta un marcador. Que creo que Lota tendrá que tener cuidado en esas circunstancias si quiere pelear el ascenso. No puede ser que le den vuelta un marcador. Y sobre todo jugando de local.
Y otro balón detenido, Mirko, tal como Constitución, tal como Talagante. Otro balón detenido, una pelota que parecía... Fortaleza y debilidad el balón detenido para Lola. Claro. Fortaleza en el ataque, debilidad en la zona defensiva. Ahí quedan minutos que quemar. Veremos qué puede hacer Lota. Va a tener que jugarse el tobogán al equipo de Minero. No tiene nada que perder Lota Imperial, que se está quedando con los tres puntos y con esto momentáneamente sube a la cima con Constitución Unido. El balón les pertenece a Sanguinetti. Imperial 14, Constitución 14, Goligol 12, Lota 9. Diferencia más uno para el conjunto carbonífero. Por eso está arriba de Naval. Juegan en corto. Va Lota. La tiene Contreras. Contreras remata portería. Sanguinetti. ¡Palo! El cuarto palo del partido. Sanguinetti se atrevió. El Tano, que todavía hace temblar en la portería. Tiro de esquina. Detergente Oxy para Lota. Es lo que tiene que hacer Lota. Buscar con los recursos que tenga. Ahí va Darwin Manríquez. Juega en el centro al área. Sobre el segundo palo. Se eleva un hombre. Iba a buscar Castrileo, termina ganando finalmente Fuentes. La cobertura defensiva ahora le pertenece al conjunto de Imperial. Y se va Lautaro Borges solo ante la marca de González. Por el segundo palo aparece Morales. Bien, González, pulcro. Las palmas del conjunto minero. González, la pelota larga, arriba. La juega Munibes, Munibes con Chandía. Se va solo Chandía, dale Chandía, Chandía. Se le enredó la cadena, Chandía se quedó con el tanque a media máquina. Chandía no pudo pegarle de buena manera. En 31 el balón le pertenece a Imperial. Transporte Rubempa, camina rampas al servicio de tu necesidad. Deja tu carga en manos de expertos. Transportes Rubempa, cuando hay un hombre de Imperial unido en el suelo, es el en Morales. Ojo que viene otro cambio, viene con la 10. El último cambio en Imperial. Con la número 22 está con problemas Morales. ¿Quién viene? Ignacio Aguilera en Imperial unido con la número 10. Es el cambio que prepara el equipo de John Bustamante y lo gana por 3-2. Ese gol me recordó a uno de Jaime Riveros, ¿ah? Sí, pues. A Colo Colo. A Colo Colo del 2008. El final del 2008, sí. Muy, muy parecido. Van todos al primer palo. Ojo, viene Ignacio Lauri Monroy. Ahí está. Gonzalo Lauri. Listo para ingresar. También Ignacio Gonzalo e Ignacio a la cancha en breve. Uno de Imperial, otro de Lota. La tiene el Nico Contreras. Avanza el ex hombre de Palestino. ¿Quién puede salir, Mirko Roca? ¿Será Manríquez? Yo creo que un hombre de volante. ¿O será un hombre defensivo? ¿Será Fuentes? ¿Será González? Por ahí debe venir el cambio. La pelota le pertenece al conjunto de Imperial. La terminan sacando. El balón fuera del terreno de juego. ¿Se espera o todavía no? A la otra va a ingresar Monroy. El balón le pertenece al conjunto minero. Munibes, había posición adelantada del capitán de Lota. Van a pedir rápidamente el cambio y el árbitro asistente, que se hace al desentendido, y reclaman todos. Sí, reclaman todos, Luisa. Renato Ramos, Roberto Muñoz. Y será un partido para Gonzalo Lauri especial. Ha esperado estos minutos durante todo el campeonato. Un partido donde están quemando las papas. Y si entra bien, será un hombre muy importante para Lota. Y hay gol en Santiago, y gol en Pedro y Reserva, nos dice Isaac Vázquez. Lo está ganando Constitución. Mira, por la cuenta de un gol a cero. Y llega 17 Constitución, 14 Imperial, 12 Goligol, 9 Lota. Abandona el goleador minero Farías. Con la número 4 ingresa Gonzalo Lauri Monroy. Era el cambio, será entonces dos arriba, Munibes con Gonzalo Lauri, volanteando Chandía con Darwin Manríquez. Una ofensiva total para el equipo de Renato Ramos, que busca el empate. ¿Cuánto van, Rodrigo? 33 minutos y medio de este segundo tiempo. La pelota está fuera del terreno de juego, rebotó un hombre minero, no. Ahí saque de mano, le pertenece, juegan rápido. Se mete también ahí Franco Palma, que ya se pone el buzo para hacer un pasapelota más. ¡Le quedan dos a Lota! Y lo pierde 3-2, Mirko. Sí, lo pierde 3-2. Lota, cuidado que venía el conjunto minero, pero despeja muy bien la saga de Imperial Unido. Cuando vamos con Maestranza Partner, Industria Industrial, Mantención, Fabricación y Montaje de Equipos. Se encuentra en www.maestranzapartner.cl. Con más de 1.200 conectados que ven esta victoria parcial del conjunto de Imperial Unido por la cuenta de 3-2. 2 de Zúñiga, 1 de Anticoy con un golazo de media distancia. Lota lo ganaba con el gol de Matías Farías. Posteriormente, otra vez lo ganaba con el gol de Darwin Manríquez. Y posteriormente lo da vuelta Imperial Unido
Y aquí tiene la opción el Minero. En la pelota al área, buscando a Monroy. No alcanzó a darse la vuelta. Monives tampoco. Segundo balón para González. Chandía. Aquí la tiene Pablo Ignacio. Avanza Chandía, el formado en Guachipato. El de la Candelaria, el caracoleo. Atrás tiene a Sanguinetti. Le va a pegar a portería. Finalmente le sale pase Silva. Silva que va tocando en corto. Otra vez con Chandía. Hacía la línea la gente del conjunto de Nueva Imperial. La va tocando Sanguinetti. Sanguinetti la personal. Sanguinetti el centro al área. No alcanzó a conectarse con Lauri ni Monives. El segundo balón que le sigue perteneciendo a Lota. Aquí la tiene González. Apertura por la banda. Va tocando en cortito con el número 17, que es Manríquez. Manríquez que la tiene siempre Darwin. Busca algún compañero. Le hacían falta. El centro al área. Quedaba en el piso. Se pone de pie. A luchar nuevamente va Darwin. Finalmente gana Morales. Morales que la tiene. Hace la cuota de pausa para el conjunto de Imperial. Apertura por la banda derecha. El centro buscando a Boa, a Lautaro. El portería. Golazo. Gol de Nueva Imperial. El pase de Orques y la cobertura perfecta del elemento de Imperial. Apareció nomás el balón a la portería. Lo pillaron de contra y Lota Schwager lo paga caro. Imperial tiene 4, Lota Schwager tiene 1. El gol lo marcó el 8, Brian Quintral. Sí, un gran pase de Borges que deja solo a Quintral para definir ante un Víctor Fuentealba que nada podía hacer en el mano a mano con Quintral. Y me parece que a Lota lo han pillado desprevenido en las pelotas largas, en las pelotas mano a mano. Y tiene este marcador que es abultado en 4-2, que lamentablemente lo pilla mal parado. Y que es triste porque había tenido muy buen primer tiempo el equipo de Lota. En el segundo entró un poquito dubitativo, ya con el gol de Imperial se perdió. Y ahora que apostaba el todo por el todo el equipo de Renato Ramos con el ingreso de Lauri, viene el cuarto de Imperial Unido. Y que sin quizás ser protagonista completamente, el equipo naranjo ha tenido esta opción de llegar al arco y marcar las veces que ha llegado. Cuando se calientan los ánimos, ahí hay un hombre entre Munives y el jugador de Imperial Unido. Es Quintrell en el piso, el goleador, el último. Y todavía no se hace el cambio en Imperial tampoco, Mirko. No lo se hace con el cambio en el Imperial. La gente siente el gol. Le duele lo que está viendo después de un gran marco de público. Lota tiene que hacerse fuerte local, este era un rival directo. Habrá que ver qué pasa con gol y gol el fin de semana, donde no tendrá que perder puntos el equipo. Quedan minutos. Veremos si podemos hacer el milagro, Luis Escalas. Sanguinetti juega en cortito, va tocando con Contreras, este con Chandía, avanza Pablo Ignacio Chandía. Chandía que va a terreno contrario, busca algún compañero, levanta la cabeza, 4-2 lo pierde Lota. Acaba de anotar Brian Quintrell, el 4-2 para el conjunto de Imperial Unido. Le quedan 8 al cuadro minero para buscar el milagro. Le quedan 8 Imperial para quedarse ahí en la segunda posición con 14 unidades porque Constitución lo está ganando. Queda partido todavía, hace todo parsimonioso, todo con calma la gente de Imperial. Y en redes sociales, Mirko, imagino la gente, el enojo por este resultado. Que Lota ganaba, pero recibe 3 goles en el segundo tiempo. Sí, algunos dicen, salió un poquito de la transmisión, volví y está perdiendo Lota. Bueno, es así, le ha costado a Lota en los mano a mano. Siempre ha salido perjudicado en el sentido de que son los goles del equipo rival. No ha podido ganar un mano a mano interesante Lota. Siempre el Unido muy punzante, muy, muy sólido en la definición, lo que le permite también estar en ventaja con un 4-2. Y bueno, los goles que no hace, te lo hace en tu nueva portería. Nota que ha tenido 3-4 palos, muy bien lo narrado Luis Escari, que no ha podido hacer gol. El balón entre líneas, buscando un hombre, no alcanzó a conectarse, responde bien Rifo. Segunda pelota que le sigue perteneciendo a Lota, juegan por bajo, aparece el Nico Contreras para intentar sacar el centro. Contreras al segundo palo, buscando a Darwin, rechazo defensivo. El segundo balón para Sanguinetti, la vuelve a tener la gente de Imperial, el hoyazo largo, solo se queda Borges y Manquilev en terreno contrario. Finalmente la termina ganando el conjunto minero a través del número 30, que es González. González que ya pasa al ecuador de la cancha, por la izquierda está Chandía. Chandía que se queda con el balón por la zona izquierda, última raya, Chandía que la tiene, muestra el balón, busca Chandía, quiere jugar la personal. Hay infracción contra Chandía, balón detenido en 38, tiro libre para Lota. 38 minutos. A ver si podemos hacerlo. Cuando también saludamos a Complejo Deportivo Partners por 6 canchas de futbolito, 2 canchas de baby fútbol, amplios estacionamientos. Están ubicados en Almirante Nef 301, la salida en Talcahuano. Me parece que Luis Escares, la eficacia, claro. Sí, ha sido la clave de este partido. No, porque Lota se ha generado oportunidades que han sido travesaños. Si esto iba 4-4, la era fácil, claro. La que se perdió Farías ahí en boca del arco. Pero Imperial ha llegado 4 veces en el segundo tiempo y ha marcado 3 goles. Sí, sí. Hay cambio, ingresó el 10, Ignacio ya abandonó. Aguilera. Ignacio Aguilera abandonó con la 22, Morales. Y el Lota, Delgado, Byron a la cancha en cualquier momento.
Última modificación también en Lota, Mirko Roca. Sí, es Armonía Palma S.P.A. Estamos ubicados en Un Oriente, 338 en Lagunillas. Fono 946-755-6659. Búscalos en Instagram y Facebook. Facebook de Salvadoría Palma S.P.A. ¡Se atrevió Sanguinetti! El balón que se va al tiro de esquina de Detergente Oxy, que le pertenece otra vez al conjunto de Imperial Unido. Cambio en Lota, quien abandona. Me parece que Frank Silva con la número 19. Sí, sí. Sale Frank Silva, un hombre que tuvo un muy buen primer tiempo y que en el segundo quizás se perdió un poco en el mediocampo de Lota. Hombre que es importante en la zona de volantes. Y que estaba un poquito ofuscado después del gol del cuarto de Dubái, una trifulca con un jugador de Imperial Unido. La pelota le va a pertenecer al conjunto de Lota, casi 40 ya, mejor dicho, 40 cumplidos. Somos Benfer TV, ejecución aérea que se va a venir por la banda derecha. Suben 7 hombres de Lota, terreno contrario, el centro al área, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 Conjunto minero, apareció Gianfranco Catrileo, marca el 4-3 Festival de Golres, guerra de emociones acá en el Federico Schwager. Ahí apareció Catrileo con suspenso, Lota descuenta al 41, Gianfranco. A ver, es una explicación algo extraña, tenemos errores defensivos, pero las defensas en ataque son espectaculares. Me saco el sombrero con lo de Gianfranco, con lo de Matías Farías en esta temporada. Goles que han servido muchísimo para esta temporada. Veremos si tenemos otra opción para poder empatar a Luis Escares. Claro que sí, Gianfranco Catrileo es el que marca. Le rebota ahí, iba a buscar Gonzalo Lauri. Y en doble instancia, Gianfranco Catrileo, que se queda con la ejecución y lo está perdiendo Lota por 4-3. Y ahora aquí, todos arriba, todos sí, se visten de tiburón. Lota no se merece perder este partido. Juegan rápido. 41, un gol más tendremos, Mirko, sí, yo quiero un gol más. La pelota le pertenece a Lota. Le pasa su garganta. Aquí la juega el Nico Contreras, el pase en cortito con González, otra vez con Contreras, levanta la cabeza, Contreras, ¿dónde estoy? Contreras, muy largo, Contreras, Nicolás. Balón que le pertenece a Gutiérrez, 42 de partido. Deme vida, Rodrigo Sánchez. ¿Cuánto quedaba? Exactamente 42 minutos de este segundo tiempo. Oye, lo que decían los auditores, ¿ah? Es un equipo de Imperial que le hace muchos goles y también convierte muchos goles. Sí, ha hecho hartos goles Rodrigo Sánchez, Imperial Unido. Nosotros saludamos también a Nova Home, Ingeniería de Servicios Integrales, una empresa lotina que es construcción de calidad y experiencia en obras civiles, instalaciones de sistemas eléctricos, carpintería y mucho más. Nova Home. La pelota le pertenece a Lota, fuera del terreno de juego. Aquí la va a jugar el número 33, es Fuentes. Si usted se fue recién, ¡póngala de nuevo! ¡Vuelva al estadio, alguno que estás en la esquina! ¡Vuelva a la transmisión! Lo necesitamos a todos. Más de alguno se fue. Sí, sí. Más de alguno se fue. Aquí la tiene Lauri. Va Gonzalo, la termina perdiendo. Vamos, el balón le pertenece nuevamente al conjunto minero. Abajo va Fuentes, la tocó un hombre imperial. No, dice el juez del compromiso. Salida por bajo, salida de manos que le pertenece a la visita. Que lo gana 4-3. Por favor, que dé 5 minutos el árbitro, ¿eh? Porque Lota. No, 5. Yo creo que 6-7. Sí, sí. Ojalá. Porque la lesión de Oyarzo, sí, Morales, los goles, los golpes, los entreveros, sí. Se hicieron todos los cambios, o mejor dicho, las pausas reglamentarias. Yo creo que 6-7, Mirko. Sí, esperemos que la gente ahí también aliente. Yo creo que aquí, si Lota la empata, la empatamos entre todos. Puede llegar un Roberto Silva por ahí. Ojalá, claro, golazo. Sería el último minuto. Del 27, ojalá. Del 27 al 27. Si usted recién se integra, ve 7 goles y han habido 4 palos. Sí, 4 palos para Lota. Para que se dé una sensación de lo ofensivo que ha sido este partido. El centro a portería buscando a Munir. Segunda pelota cayó dentro del área. Nada, dice el juez del compromiso. Póngase de pie. Salida rápida para la gente de Imperial. Y van a venir los calambres también para el conjunto visitante. Eso se lo doy seguro. Sí. Estamos en 43. Quedan 90 segundos de partido. Vamos, vamos, vamos. 90 vamos. Reglamentario. Junto a Mirko Roca, junto a Rodrigo Sánchez. Hacemos el fútbol acá en Benfer TV. La pelota aérea la termina sacando un hombre del conjunto Imperial que era Manquilev. Los aplausos de la gente del conjunto tricolor. Estamos en 44 y dicho y hecho. Dicho y hecho. Aparecieron los calambres en Imperial Unido, tal como lo decía Luis Escares. Y aquí salen también los recados de la gente de Lota para el jugador que está en el piso. Bueno, el equipo que hincha uno lo hace cuando va ganando. Sí, el equipo sí. Cuando va perdiendo, estos lo instantes sufre. Son tremendos, son horribles. Porque enfría el partido, nota que está con el ímpetu de ir empatando y creo que este equipo no se merece perder.
por más que ha tenido ciertas fallas defensivas, quizás se han entrado muy fácil en los delanteros de Imperial, que han sido contundentes. Jorge Mielota. Aquí el tiro a portería finalmente no fue bueno. Va ganando Constitución 1-0 gol y gol. 4-3 acá lo gana Imperial del conjunto minero. Estamos en los últimos 30 segundos. Reglamentario Mirko Roca. ¡Ojo! ¡6! ¡Vamos, vamos, vamos! 6 más. 6 más, dice el juez del compromiso. El balón que le pertenece a Lota. Pelota por la banda derecha. Quieren buscar a terreno contrario. Me parecía que era González. Por detrás de él está Delgado. El balón finalmente retrocede mucho. Aparece Sanguinetti. También se quiere meter González. Fue la pelota entre líneas. El centro atrás buscando un hombre. Nada, dice el juez del compromiso. No había mano. Saca rápido la gente de Imperial. El segundo balón que le sigue perteneciendo al conjunto minero. Busca algún compañero. ¿Había infracción? No, solo saque de manos favorable Imperial. Y se cae otro hombre del conjunto visitante. Fábrica de Pandereta Ponce, años de experiencia nos habrán ubicados en Juan Antonio Ríos, 2225 Coronel. Fono de contacto 9986-52018. Bueno, a la distancia me parece que es Matías Soto el que está en el piso del cuadro de Imperial Unido 45, con toda calma. Es el 8 finalmente, es el sí. Brian Quintrell, productor del cuarto gol. Bueno, lo que sí podemos decir de este segundo tiempo es que Lota perdió un poquito la brújula del fútbol que estaba haciendo. Así es. Sí, la perdió la brújula. Fue muy buena exhibición el primer tiempo. Lo perdió en el segundo y ahí fueron las oportunidades de un primer Unido que fue muy contundente a la hora de llegar al arco de Víctor Fuente Alba y que permite esta victoria 4-3 momentánea. Esperemos que haya una sorpresa en el último minuto. Con más de 1.200 conectados, acá juega Lota. La tiene Contreras, el caracoleo del Nico. Ve ahí, intenta hacer una rabona de por medio. Le sale pase para Delgado. A portería, Delgado. Rebotó un hombre, sí, hay tiro de esquina de detergente Oxy. El séptimo será el de la suerte para Lota. Tiro de esquina al 46. Te digo la verdad, Luis Cárez, sabe que ya no veo la pelota ya a esta altura de vaya, la noche. Vaya arriba, Mirko. Pero vamos todos arriba a ver si podemos cabecear ese balón entre todos para poder el empate. Echan día, ¿cierto? Ver esa pelota dentro de la portería. Me parece que sí. El centro al área, arriba un cabezazo, segunda pelota, se pasea por todo el marco mayor. Hay un palo en el medio, banderita arriba, banderita arriba, banderita Cusete, banderita arriba. Queda un hombre en el piso, se desploman otro. Habrá tiro de esquina que le pertenece a Lota. Hay cuatro hombres en el piso de Imperial Unido. Todos de Imperial, ¿eh? Cuando sonamos también a Fulgares Pompeya, una mano amiga en un momento de dolor. Cabo Policán 330 en Lota, Fulgo Contacto 412-8763-00. Ya, se puso uno de pie, queda el portero que chocó con un defensor. Catrileo que toma la pelota porque hay tiro de esquina de detergente Oxy. Tenemos 47 de partido, ya se quemaron dos, quedan cuatro. Veremos qué tendrá preparado el conjunto minero en esta. Van todos arriba los de la gente de la lamparita. Se ha perdido con toda facilidad un minuto más. Ahí veremos a ver si se agrega, ¿no? Claro, en el primer tiempo se agregó. Sí, sí, se agregó, claro, después de ese córner que fue favorable a Lota. Esperemos a ver si puede combinar la fórmula Lota con estos tiros de esquinas, pelotas detenidas que han sido favorables para el equipo de la lamparita. Hay tiro de esquina, Gianfranco Catrileo tomó la pelota, se la dejó rápidamente el habilidoso Contreras y el balón que se viene aéreo. Y otra vez siete hombres mineros van a buscar a terrenos contrarios. Centro sobre el segundo palo, arriba el puñetazo, segundo balón, le queda un hombre, Chandía, pivoteo de por medio, tiro de esquina, detergente Oxy, el noveno para el minero. Y se suman todo lo del talón virtual, lo del talón del Federico Schwager para este córner de detergente Oxy, que vamos todos a ver si Luis Escárez y Rodrigo Sánchez nos vamos al empate. No está Kikar. Es el amor por Lota, el centro al área, arriba gana un hombre, la pelota se pasea por todo el área, no alcanzó a llegar Chandía, se va desviado, salida que le pertenece al conjunto de Imperial, me parece que Delgado fue el último que remató Roca, balón detenido y Gutiérrez en el piso. Vimos ese balón pasar por todo el área, casi estuvo el empate para Lota, quedan los minutos, queman los minutos cuando está el portero Joaquín Gutiérrez en el suelo. Haciendo, quemando los minutos. ¿Cuánto quedarán, Rodrigo Sánchez? Van 48 y medio. ¿Quedarán cuánto? Dos y minutos. Medio. Y uno más que debería agregar por todo lo que se ha perdido. Va a jugar en el fondo el Juaco Gutiérrez. Salidas para la gente de Imperial. 48 de partido. Se toma todo con tiempo parsimonioso. La salida aérea, el balón a terreno minero, el cabezazo defensivo es de Darwin Manríquez, se la deja un hombre de Imperial, vuelve a recuperar Catrileo, la juega por bajo, le queda nuevamente a Catrileo, en bajo va tocando con quién, con nadie, recupera el jugador que era Ignacio, va recuperando ahora el conjunto minero a través de Manríquez, y Manríquez que la abre por la banda derecha con Chandía, Chandía que la toca en cortito con González, González saca el centro al área y tiro de esquina al décimo del duelo, tiro de esquina detergente, Oxy para Lota. Vamos, vamos mineros, que el minero jamás retrocede. Las palmas que sueltan suenan en el Federico Schwager.
será una de las últimas. A ver, me parece que se regaron. Mira, me parece que hay uno más. Lo llama el árbitro asistente, Mirko. Sí, porque está también el tablero de acá. Uno más. De los cambios, claro, y vendrá. El centro más. Al área buscando un hombre arriba, se eleva el minero y tiro de esquina, no saque de meta, dice el juez del compromiso. El que ganó, me parecía que era Gianfranco Catrileo. Balón que se va desviado. Entonces, cuando el reloj marque 51, tenemos que llegar hasta el 52, don Mirko. Así es, Luis Escarel Lota, que no merece perder. ¿Eh? Después, pese a los cuatro goles de Imperio Unido, Lota ha sido un equipo que se va a quedar con nada. Así es que este marcador es tal cual y tendrá la obligación de ganar el próximo fin de semana. Un partido muy Imperial Unido, un partido lleno de goles, lleno de emociones. Ataca el conjunto de Lota, aquí está González y el tiro largo para Munibes. Munibes se quiere meter al área, le gana el quien vive el hombre de Imperial. Hay mano del hombre de Imperial, hay tiro libre de Munibes. Finalmente le cobra la infracción al hombre minero. Minuto 50 de duelo, ya se quemaron 5, quedan 2 y algunas monedas. La pelota le va a pertenecer al conjunto de Imperial Unido, que lo juega en el fondo con toda calma los araucanos. Sí, son más de mil conectados en las señales de Benfer TV. Cuando ya queman los minutos, queda muy poco para que esto finalice en el Federico Schwager. Van a mostrar el minuto que corresponde a agregar. Saque de Imperial Unido. Esto sigue 4-3. Favorable a los visitantes. La juega Lota en el fondo. No te compliques, por favor. No te compliques, González. Si hay una falta de González que se termina complicando, se gana la amarilla para Carlos González. En el piso está el hombre de Imperial Unido y desde una posición parecida de donde vino el 3-2 momentáneo en ese entonces con el tiro libre de Anticoy. Hay balón que le pertenece a Imperial y esto se mantiene así, va a ser la última del duelo. Sí, agréguenle 60 segundos más al reloj que seguramente seguirán aquí consumidos con este tiro libre. Veremos si le queda una más a Lota. Vamos por esa oportunidad que le permite a Lota poder empatar el marcador. Esta no va al área, sí, Mirko. Esta se juega en corto. Sí. El balón le va a pertenecer al conjunto de Imperial con cerca de 1000 personas aquí en el Federico Schwager, con más de 1200 conectados a lo largo y ancho de Chile. El balón le pertenece a Imperial, el centro pasado, tan pasado que no llega nadie y quedan 20 segundos de partido según el reloj de Benfer TV y van a tener que jugar rápido los mineros y esta va a ser la última, esta va a ser la última. Quedan 10 de partido, 10 segundos de partido. La juega Lota, la pelota larga, Munibes dentro del área, se mete Munibes, oh. Gutiérrez que termina acabando con las esperanzas mineras. Gutiérrez que se queda con el triunfo de Imperial Unido. Va a ser victoria para la gente araucana. Va a ser victoria para el conjunto visitante. Imperial Unido que va a subir a 14 cuando el silbato del juez del compromiso se haga sentir acá en el Federico Schwager de Coronel. El tiempo parsimonioso de Joaquín Gutiérrez. No hay tiempo para más acá en Schwager. Los gana finalmente Imperial Unido. 4 para Imperial Zúñiga. Anticoy y Manquilev. 3 para Lota Schwager. ¿Qué partido? 4-3. Lo pierde el minero, Mirko Roca. Sí, fiesta de goles y lo gana Imperial Unido por la contundencia frente a la portería, que fue una clave importante para este compromiso, en donde las veces que llegó Imperial Unido fueron gol vencido en la portería defendida por Víctor Fuente Alba, y finalmente es lo que le permite a Imperial poder llevarse estos 3 puntos importantísimos en la carrera de ascender a la tercera división A. Por otra parte, nota un primer tiempo para mí de casi 10 puntos debido a que mostró un fútbol espectacular el equipo minero, que le permitió terminar con la ventaja 2-1 y que quizás es una tónica que se ha visto un poco a este Lota en esta última parte del campeonato, en donde se había recuperado de este mal de ir en ventaja y después le levantan el partido, pero hoy lamentablemente lo sufre con un segundo tiempo en donde Lota no entró en sintonía y que el gol de Imperial Unido le hizo un poco perder la brújula en el partido. Finalmente Imperial toma esa ventaja por 2 con el 4-2 en un momento y Lota ya a puro ímpetu logra poner el tercero y el suspenso en los últimos minutos. Sin embargo, pese a esta derrota, los chicos de Lota Schwager salen de la cancha con aplausos del público. Veremos también si Luis Escarra, nuestro relator, pueda tener algunas impresiones. Bueno, lamentablemente no se pudo, Nico, un partido raro, un partido en condiciones normales. Lota, ¿sí?, lo tendría que haber ganado con 4 palos. Me imagino que están molestos, se le nota en el rostro. Sí, molesto, obvio, se trabajó durante la semana para ganar, nada más que para ganar. No sé, gusto amargo. No se dio, no salió, no, no,
nada más que decir, se luchó hasta el final. Tratamos de siempre hacer nuestro juego, así que para la otra vamos a buscar la victoria que jugamos en casa. A pensar en gol y gol, ahí lo dicen los hinchas, todavía queda, aquí no ha pasado nada. Claro, dar vuelta a la página nomás y ya enfocarse de lleno al próximo partido. Lo bueno es que se sigue ahí cuarta posición, con una segunda rueda que ojalá sea de la mejor manera para la Lota. Obvio, siempre vamos a querer lo mejor y ganar todos los partidos que quedan para salir campeones, que es lo que queremos todos. Gracias, Nico. Igual. Ahí estaba Nicolás Nicolás Fuentes, perdón, del conjunto minero. Franco, te puedo quitar un minutito. Ahí me dice que espere, Franco. Está cerrado el portón, por eso no podemos entrar al. Franco, te tocó entrar. Buenas tardes, somos Benfer TV. Te tocó entrar, un buen partido en los 60 minutos que estuviste. Pero lamentablemente se dio un partido muy imperial, con muchos goles, con mucha llegada y la fortuna que nos tuvo a favor de Lota. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Sí, no lo esperábamos, teníamos el marcador a favor y por ahí hubieron unas desconcentraciones, pero esto no termina aquí, que hay que seguir mejorando, seguir metiendo y ir para adelante, ¿no? En lo personal, 60 minutos muy buenos, se juntó muy bien con el Nico Contreras, ¿sirve para la confianza, para lo que viene en la segunda rueda? Claro, sirve bastante, pero hay que sumar, hay que seguir sumando, hay que dar vuelta a la página. Ahora se viene otro partido y hay que ganarlo sí o sí acá en casa. Gol y gol va perdiendo momentáneamente. Es un rival que en esta liguilla parece como uno de los a vencer. Tienen 12, si gana el domingo quedaría ahí igual que los Australians. No, a ganar acá, estamos en la casa y a dar vuelta a la página, como te digo, así que eso. Bueno, gracias, Franco. Muchas gracias. Ahí está, el oriundo de Santa Juana, Franco Palma, que también estaba junto a nosotros. Era el último minero que se quedaba aquí. Voy a ver si es que puedo ingresar para ver con Gianfranco Catrileo, muchachos. Sí, un compromiso que termina con Lota Schwer perdiendo de local por 4-3 tras este partido con lleno de goles, con 4-3. Que lamentablemente pierde Lota Schwer en el Federico Schwager con una importante cantidad de goles y también una importante cantidad de público que visitó hoy el Federico Schwager y que vio lamentablemente esta derrota, pero que despidió a sus jugadores con aplausos y también con una gran participación de todos, ya sea en cancha o también en las redes sociales, el tablón virtual que apoya al equipo de Lamparita. Así que buen arbitraje también, no influyó mucho en el compromiso. Imperio Unido se va con una victoria importante para sus tierras y para lo que será el campeonato en lo que resta del torneo de tercera división B. Así que será importante lo que haga Lota el próximo domingo para poder tener esta misión de poder estar arriba, estar entre los dos primeros para poder conversar, autor del tercer gol del conjunto minero. Vamos con Luis Escares. Gianfranco, ¿cómo estás? Partido raro, partido de estos muy extraños, de estos que Imperial está acostumbrado, pero nosotros dos, ¿con qué sensación se quedan después de este 4-3? Hola, buenas noches. Nada, con una sensación amarga. Siempre fuimos protagonistas en todo sentido, del primer tiempo al segundo. Pero esos pequeños detalles hay que mejorarlo, porque pequeños y grandes detalles son los que te marcan la diferencia y hay que estar más concentrado nomás para la otra. Nos pillan de contra en el primer gol, Faría intenta despejar, va usted, no puede, en el segundo parece una pelota que no va del bote tan encima, también nos encuentran mal parados. Son situaciones que parecen fortuitas, porque Imperial de jugar a jugar no fue más que Lota. Claro, como tú bien muy bien decías, que son detalles nomás y hay que mejorarlo en la semana. Y ese es el primer gol, estábamos en contra del solo, entonces igual no se veía mucho, pero no es excusa y hay que estar más concentrado para la otra nomás. En el gol ahí le quedó a lo que fuera en el tercero. Claro, ahí a lo que viniera nomás había que meterlo. Viene gol y gol, hay que ganar como sea, es un rival directo por estos cinco que ya aparecen un poquito más adelantados en la lucha por el ascenso. Claro, ahora hay que dar vuelta a la página rápido y es gol y gol y mentalizando en sí o sí ganar, no hay otra. Bueno, gracias, Gianfranco. Deja mandar un saludo, sí, ahí para está tu familia, para mi familia, mi hermana, mi mamá, mi papá, el Dylan, a todos, que lo amo mucho.
Muchas gracias, Gianfranco Catrileo, defensor del conjunto minero, el último en abandonar aquí el terreno de juego en la cancha del estadio Federico Schwager de Coronel. Lo decíamos, bastante amargura, asumiendo también los errores defensivos el día de hoy. Y a pensar en gol y gol, día domingo, 4 o 5 de la tarde, horario a confirmar, ahí en las redes de Lota Schwager. Y a pensar, a dar vuelta y comenzar de la mejor manera, Mirko Roca, Rodrigo Sánchez, esta segunda rueda que comienza el día domingo. Sí, esta segunda rueda que comenzará el día domingo con este partido con gol y gol, importantísimo lo que será la carrera de Lota Schwager para los dos equipos que serán importantes para ascender. Veremos, está esta opción de el cuarto lugar, que a ver si es que ascienden. Pero nos quedamos solamente con lo oficial de que son dos los que ascienden y que serán parte de la tercera divisional el próximo año. Bueno, para mí derrota que duele por cómo se dio, por cómo Lota jugó el primer tiempo, no pudo ahí estar durante los 90 minutos con la ventaja, y este es un problema que tiene que ver Lota, de poder sostener la ventaja y sobre todo de local, sobre todo considerando que este tiene que ser su escenario, su fortaleza, en donde no debe dejar puntos atrás, y que para que victorias como por ejemplo en Talcahuano también se potencie con estas victorias de local, porque claro, fue un triunfazo de Talcahuano, pero si no podemos ratificarlo aquí en local, quedan cortos. Queda la sensación amarga, claramente. Bueno, 4-3, impensado, sabíamos que iba a haber varios goles, pero no tantos en contra de Lota. Insisto, 4 palos en un partido, es una sensación amarga. 2 largueros, 2 palos, 1 Munibes, 1 Darwin, 1 Nico y 1 Sanguinetti, que fueron los hombres que estrellaron sus tiros en el horizontal. Se hace de noche ya acá en Coronel, muchachos, y dígame. No, y felicitamos también a la gente imperiana, y eso vino a jugarla, vino a jugar el partido y se llevó a lo mejor un impensado triunfo a la novena región, así que felicitamos también a la gente imperial, a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Nos vemos el día domingo, 4 o 5 de la tarde, horario a confirmar, a través de Benfer TV, para el duelo entre Gol y Gol y la gente de Lota Schwager. Y momentáneamente Constitución ganaba 1-0 al cuadro de Gol y Gol allá en la región metropolitana. Lamentablemente se escapa ahí Constitución, hace 17, 14 tiene Imperial Unido, 12 tiene Gol y Gol, con 9 cierra Lota Schwager esta primera patita, este primer de la parte del torneo, Mirko. Sí, nos vamos con esta esa zona. Nos fallaron el micrófono, que fue lo más importante de no me van a hablar. Como diría el bombo. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por su preferencia acá en Benfer TV. Nosotros nos encontramos el próximo domingo haciendo el aguante frente a Gol y Gol. Luis Escalde. Y que venga la gente. Así, un buen marco del de hoy. Sí. Ojalá que se repita. Ojalá se repita, sobre todo un día domingo. Así es. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau.